Hola, everyone. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Eh, ¿Qué tal ha ido el día? Pues eh, supongo que bien, espero que bien. Vamos. Hoy tenemos cachondeo. <laughs> Mucho cachondeo. He traído a un eh, invitado súper especial. Eh, sé que siempre digo lo mismo, pero esta vez os aseguro que es verdad. Porque además me consta de que ya le conocéis por aquí, porque ha estado por ahí ya piruleando por otros canales, ¿no? <laughs> Así que vamos a tener cosas muy, 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 muy interesantes. Traemos una charla muy interesante. Así que vamos a darle la bienvenida enseguida. Eh, Sabéis a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? A J.P.N. J.P.N. Más P.N. que J. Sí. <laughs> <laughs> Hola, Duque. Hola, concurrencia. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué marcha me llevas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tío? Pues ya ves, aquí estudiando, que es lo mío. Pues, está... <laughs> De puta madre, Tron. Pues nada, ¿qué vamos a tener? ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy para hablar? Bueno, estábamos ahí dándole un poco del palique antes de empezar. ¿Qué quieres? ¿Quieres que sigamos con el, con el rollo o qué? ¿O empezamos a decir alguna cosa? Bueno, no sé, a lo mejor habría que poner a la gente en antecedentes, ¿no? Estamos Así, hablando ¿no? ¿no? Pasado de pasado del Neolítico al Mongolítico y cosas pues, pues, por el estilo, ¿no? Entonces, pues bueno, en, en eso estábamos. Eh, y ya a, a partir de ahí ya tú, que te explayas, tú como si estuvieras en tu casa, yo ya tienes un compón, el apunte y dispara y ya está. Pues eh, bueno, sí, pues estábamos hablando de. Bueno, en realidad estamos eh, entrelazando un poco muchos temas, ¿no? Entre la huelga de transportes, eh, la Tercera Guerra Mundial, el gobierno, que lo tiene ya todo previsto. Que bueno, que de hecho hay unos, unos documentos por ahí muy interesantes que luego me vas a dar la dirección, o bueno, luego los buscaremos y lo, y lo ponemos, porque eso da para vídeo y es un vídeo, que me parece súper interesante. Y bueno, vamos a intentar desenmarañar un poco todo este jaleo, ¿no? ¿Por qué de repente hay una, un aviso ¿no? o una alerta de una posible tercera guerra mundial que están utilizando los medios de comunicación para hacer la próxima campaña del, del PSOE? Cosa que diré en el, en el vídeo que he grabado y que, que, salte, que sacaré mañana, pero bueno, hacemos un spoiler para la gente que. Que nos está viendo, en la que yo insinúo, no sé, no sé qué te parece a ti, en la que yo insinúo en que lo de la Tercera Guerra Mundial es cojonudo, porque si ocurre la Tercera Guerra Mundial, a la élite, que son los go el gobierno y los partidos políticos, evidentemente no les va a ocurrir nada. O sea, se cogerán el Falcon, se irán al palacio este que tienen en no sé dónde coño, en Tenerife y tal, a pasar ahí las navidades, y cuando se, se vaya la nube ra radioactiva que les impide tomar el sol, pues volverán al Palacio de la Moncloa. ¿no? Y en el caso de que no haya. Tercera Guerra Mundial, que por cierto es lo que yo creo, que no va a haber nada, pues va a estar de puta madre para ellos también. ¿Y sabes por qué? Porque eh, va a ser el discurso de campaña, va a ser la idea de campaña. Hemos evitado la Tercera Guerra Mundial, ¿sabes? Hombre, claro, o sea, ahora un poco padre de familia que se dedica a darle a la rosca a meterse una chupa a kilómetros, que recordemos. O sea, fíjate la, la, la felonía, la villanía, ¿no? De, de, de esta gentuza que durante el confinamiento eran héroes. Igual que los Así sanitarios. Es. Igual que los sanitarios. Y ahora son cabezas de turco, ¿sabes? Y se vinculan a la extrema derecha, a Putin. O sea, o sea es que o sea, yo he visto a la ministra hablando, y es que es. A ver, tú, tú te acuerdas de, de Mad Max, que, que utilizaban como dos veces la misma palabra para definir una cosa, ¿no? El mundo sí. de mañana, a mañana y tal, igual. Bueno, pues a esta gente habría que asesino-matarla, ¿no? <risa> <risa> Vayan a más, sabes. Entonces, claro, o sea, es que da, da vergüenza ajena y por ahí, por ahí van los tiros. O sea, no estás para nada equivocado en eso. Los documentos para el que tenga interés son oficiales. O sea, estamos hablando de, de los boes de la última semana de diciembre. Y estamos hablando de los cuadernos del Instituto de Estudios Estratégicos. O sea, eso es todo oficial, está colgadito, o sea, se mira a las páginas y buscarlo, y vais a ver cómo el Estado ha declarado una guerra, bueno, desde hace mucho tiempo, o sea, que no es ahora, ¿no? A, a, sobre la población, la población la está, la está perdiendo a pasos agigantados, o sea, a, con, con denuedo además. Y bueno, se habla abiertamente de que las clases bajas son una amenaza para la seguridad nacional, ¿sabes? Y se habla de propaganda contra propaganda, de, de operaciones, las, las IOPS, ¿no? O sea, de, de información, de, de absorberle el sexo a la gente para que siga la máquina funcionando, claro. Es acojonante eso, tío. O sea, claro. Claro, pero, eh, pero además es que me refiero a que no, no es tan... Hostia, tío, yo es que no lo veo tan sutil, yo veo que van a calzón quitado, o sea, están es tan descarado que están haciendo eso, ¿no? Sí, bueno, o sea, a ver, esto no es por tirarme flores, pero todavía quedamos gente con criterios o sea, hay personas que, que siempre hemos querido según las opiniones, para lo bueno o para lo malo, o tal o cual, y nos damos cuenta de según qué cosas, pero tú preguntas solo a mi madre, porque mi madre es de las que apoya esto, ¿sabes? Creo que nos hemos quedado colgados, tío. Bueno, pues cuento un chiste hasta que venga Duque. Pues mira, tío, a mi niño le hemos puesto gafas. Dice, joder, pues vaya nombre más feo, ¿no? Por ejemplo. Duque, ¿sigues ahí. ahí? Perdona, Macho, perdona, que es que a veces la, la internet se me, se me va, me quedo congelado, no sé qué, tengo que resetear. Yo sé sí que estoy en el gran reseteo constante aquí con internet <laughs> No, pero esa es otra de tantas sí. <laughs> así que eso, bueno, me he quedado ahí en, el, en la pregunta, no sé si me has, si me has escuchado eh, bueno no me acuerdo ni, ni lo que había dicho el... no sé, ¿qué estabas diciendo, Tron? perdóname, pues he contado un chiste que dice, a mi niño le hemos puesto gafas ¿eh? pues vaya nombre más feo sí, sí, sí. <laughs> es de ayer ese chiste ¿eh? <risa> sí <risa> Qué bueno, tío. Pues, eh, pues eso, Tron. Eh, pues de lo que estábamos hablando. Ah, sí, te estaba diciendo que, que es, yo eh, que sé, bastante evidente, ¿no? Lo que dicen estos estudios estratégicos, que, que lo veremos más adelante, evidentemente, porque los pienso sacar en un vídeo. Pero el tema es que no son nada sutiles, ¿no? A la hora de, de trazar ese plan. O sea, que es que van al calzón quitado. Van que. Eh, son completamente descarados haciendo esto. El, los medios de comunicación eh, utilizan un populismo eh, que insulta a la inteligencia, tío. No entiendo cómo la peña puede ver eso y decir, hostia, esto es normal, ¿no? O, sea, es, o esto me hace gracia, o esto es, no sé, no, no puedo entenderlo, tío. Es que, claro, o sea, el populismo ya quedó atrás, ¿sabes, Javi? O sea, ya, ya quedó atrás. O sea, el populismo es una cosa decimonónica que ya no... No aplica hoy en día, o sea, es, es muy chungo y es lo que te decía, digo, o sea, tú, yo, cuatro frikis que vemos por aquí, pues podemos llegar a tener criterio, digo, pero pregúntaselo a mi madre. Mi madre es de los que apoya eso. O sea, mi, mi madre es capaz de engancharse cualquier día. Yo llegar a mi casa y encontrarme con un pin que diga cualquier cosa, ¿sabes? Y eso pasa, pasa. Saben, ellos saben perfectamente que la, que la televisión tiene credibilidad por el hecho de ser televisión. Entienden que la tele es algo importante o, o la gente que sale en la tele es gente importante. Por lo tanto, el pueblo llano tiene asumido que lo que sale por la tele es más importante que ellos mismos y que su propia vida. Por lo tanto, saben cómo deben comportarse a distancia, ¿no? Como, o sea, velan por ellos, ¿no? Y se encargaron de, de prepararlo, o sea, me refiero, o sea, para que la tele pueda ser un instrumento de manipulación, tú lo que tienes que hacer es primero llevar a, a primeros espadas de todo. O sea, tú veías un programa como La Clave o Ajá. cosas por el estilo, y veías a gente con ideas contrarias, pero con una educación exquisita, debatiendo, respetando turnos de palabra, hablando con propiedad. Eh, todo lo técnico que se podía ser pero comprensible para el vulgo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, luego empezamos a, a, a monear y luego acabamos con Jorge Javier Vázquez y gente por el estilo, ¿sabes? Entonces, claro, al final es eso. Y luego, aparte, a ver, esto ya tiene que ver con, con las ondas cerebrales y el, los estados alterados de conciencia y tal y cual, uh -huh. pero el, el formato televisivo... Eh, lo que hace es producir un, un, unas ondas determinadas en un sitio que no tienen que estar. Uh -huh. Entonces, es más fácil sugestionarte durmiéndote un documental de la 2 por ejemplo. ¿Sabes? Fíjate. Claro, porque los documentales de la 2 no se ven, se duermen, ¿no? Entonces, ahí, como, como te quieran, meter lo que sea, tal. Y eso está, o sea, vamos, de hecho cuando se inventó el televisor y tal, las patentes y tal, dice, mira, esto se puede emplear para esto. Dice, <laughs> qué guay. <laughs> ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y eso forma parte de las IOPS. Luego, el sistema educativo que tenemos, que no me jodas, tío. O sea, que <laughs> es que ahora, fíjate, o se ha quitado la regla de tres, o sea la comparativa entre precios para saber qué es más caro que es más barato o sacar un porcentaje <laughs> que me está container tío lo, me parece increíble lo de la regla de tres tío no, no, bueno de, 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 todo en general los dictados tío no vas a poder saber no sabes escribir porque para qué no o sea si ya estás con teclado ellos la peña ya ya piensa que tienes que saber con teclado eh, estudiar con o sea escribir con teclado o con el móvil con el que es es el dedo no que lo haces con el dedo que es ir apretando teclas pero sabes qué ocurre tío que es muy curioso esto porque, por ejemplo, Bill Gates y toda esta peña, todos los de Silicon Valley, ¿sabes? Que, que son los dueños y los inventores de toda esta movida digital, ¿no? Luego sus hijos no les llevan. A, o sea, sus hijos... O sea, esto es un poco como... Es acojonante porque es como... ¿Tú, tú sabes la mafia italiana que vende droga? Pero sus hijos no se drogan. Y de hecho es que como digan, como te pille con un porro, te infla hostias, ¿no? El, el mafioso cabrón que, que vende heroína a, a otros niños, ¿no? Pero como le pilla a su hijo con un cigarrillo, eh, le infla, ¿no? Y dice, pues es un poco así, ¿sabes? Es como voy a vender mierda al resto del mundo, que la compra fácil, pero luego no la quiero para mis hijos, ni para mi, mi, mis seres queridos, ¿no? Claro. Y yo además que vengo así de, de barrio obrera y tal y cual. Eh, yo no he conocido en mi barrio ningún proxeneta que tenga una hija puta. Ni que se le ocurra. Sin embargo, sí sé que la llevan a colegios católicos... A que la metan en vereda. ¿Sabes? Ver, sí. Así es, tío. Así es. Por lo tanto, tío... Por lo tanto... Porque esto también se da en el... En, en los gobiernos. Porque... Date cuenta que un gobierno... No se rige por las leyes que hay, son ellos los que hacen las leyes. Claro, ¿sabes? Claro. Entonces, Entonces ellos, como... claro, tienen que probar su propia ley antes de, de ponerla en circulación, con lo que ellos no, no, no viven según las leyes de ahora. Efectivamente. Eh, claro, tío. No, y no, además, que eso es, o sea, fíjate, o sea, hay gente que te dice, bueno, pues si te quieres enterar de qué va la movida, eh, sigue el dinero, ¿no? Porque el que tiene el sí. dinero, porque no sé qué, bueno, a ver. Tú puedes rastrear el dinero a, a un nivel muy local pero estamos hablando de gente que le pone precio al dinero o sea no o sea, es, es, estamos jugando en otra liga sabes o sea el quedarte a la izquierda a la derecha y el dinero o sea eso bueno sí para primaria está bien sabes y no, y no estamos hablando de conspiraciones ni de tal o sea estamos hablando de que mañana el, el banco central europeo dice a tomar por culo los euros y a tomar por culo los euros <laughs> así de fácil ¿sabes? así es sí la verdad que así sí es. O sea, no es no está, pero sí, o sea, es lo que dices tú. O sea, realmente viven en un estado, digamos, no de anarquía, ¿no? Que eso lo, lo, lo diría un calvinista, ¿no? Pero sí que viven en un estado de anomia, ¿vale? A sin nomos ley, ¿vale? Anomia. Uh -huh. Muy y, bien. claro. Claro, es, es, es la bomba, ¿no? Es la bomba si estás ahí. Claro, si es claro. que estamos fuera, pues es mucho más jodido. Claro, pero lo, lo interesante, tío, es que esta reflexión no es no es muy difícil llegar a esta conclusión y, y además es una conclusión real, porque, o sea, ¿qué, qué político ha muerto por, por enfermedad de la pandemia? Ninguno. ¿Y, ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque si existe un porcentaje en España, si existe un porcentaje en España que ha muerto por esa por esta enfermedad, pues obligatoriamente, tronco algún político, tenía que haber caído, ¿no? Estadísticamente hablando. ¿Y por qué claro, no ha caído ninguno? Pero luego te hablarán de la probabilidad. O sea, que ya. hay una probabilidad del 99% no significa que se dé. Ya, bueno, claro, no se ha jodido, claro. También... Sí, si ya, hay un... La estadística al final solo sirve, o sea, todo, acaba reduciéndose, y además por la tabla de G cuadrado, al 50%. Las cosas pasan o no pasan. Punto. o sea que ese es el valor que tiene la estadística, no, no tiene más. ¿sabes? Qué, qué guay, qué interesante, dron. Uh -huh. El tema, tío, también es que eh, claro, sobre todo si joder, si los políticos tenían esperando, o sea, si la peña no tenía respiradores, pero cada político tenía el suyo, esperando en su UCI particular y su movida, tío, pues claro, no se ha jodido. Nos ha jodido. Hay que salvarles a ellos antes que a nadie. Los padres de Begoño y de Pedro Sánchez, que, que creo que fue de Begoño, ¿no? Que lo metieron en. Eh, que tuvieron, tuvieron la enfermedad y, te, y los metieron inmediatamente al, aquí a, al hospital de Porta Hierro a que se curaran. Bronco. Son, se supone que son. O sea, a ver, que yo no le deseo el mal a nadie, ni quiero que nadie se quede sin padres, evidentemente, ¿no? ¿no? O sea que no, no voy por ahí. Pero. Eh, joder, ¿no se supone que los padres de Begoño ya tendrán una edad, tío, ¿no? O sea, una edad que se supone que para la gente mayor pues los sacrificaban de alguna forma, ¿no? Y dejaban los respiradores para gente más joven. Claro, sí, eso con, con los triajes y tal, igual. Y, hombre, ver, es que, claro, yo no, no, me, no me voy a meter en camisa 11 horas, pero si metemos no. mucho... Eh, la pandemia nos ha enseñado una cosa, que es que la gente mayor palma. Qué fuerte, macho. ¿Sabes? Y no, no lo han vendido como. Bueno, ya lo sabes tú, no te lo tengo que decir yo. O sea, has hecho una burla de vídeos, por ejemplo, defendiendo los mismos principios que yo. O sea, si yo no estoy ni a favor ni en contra de la vacuna, si lo que estoy en contra es de que se impongan las cosas. Claro. Porque es sea, la poner, se a a la ponga y el que no que no se la ponga. O sea, a mí sí, que no. me importa. Claro. Además que tiene que, ser, tiene que ser un asunto íntimo, tío, porque tío, al fin y al cabo es tu cuerpo y es, tu, es, es una medicina para ti, ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué cojones tiene que enterarse nadie de que yo estoy vacunado de una cosa, de otra, que estoy operado de fimosis o de, de que me he quitado un grano en el culo, tío? ¿Sabes? ¿Qué, qué, qué coño le importa a nadie? Es Hombre, mi cuerpo. O sea, no, Sabemos lo de tu fimosis por el bombo rociero, ¿no? Y la chupa de cuero. Que por cierto, había por ahí un super chat. Hacer super chat porque sí. vamos a pachas. O sea, hacer mucho, cuanto más mejor. Vaya. Me parece correcto. Valo, eh, Valorantube, gracias por el super chat. Eh, dos de mis favoritos, os deseo lo mejor. Gracias. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Pues, tío, vaya movida. Vaya movida. Pues sí, muchas cosas de las que se hablan que en las que yo no estoy de acuerdo entre esas. Bueno, entre. Sobre todo eso, ¿no? El. El tema de, de que se obliga, bueno, para empezar, para que se obligue, y luego el, eh, todo este movimiento co coercitivo de los medios de comunicación insultando a la gente que decide no hacerlo, que sobre todo iba por ahí mi serie, ¿no? Que es que, tío, me dio en, me dio en el corazón eso, tío, que no te imaginas, te, te hablo de en serio, ¿eh? Cuando yo vi a Risto Mejide, cuando vi a Susana Griso, yo pensaba que era mentira. Pensaba que era un meme, o pensaba que, era, eh, que lo habían manipulado de alguna forma, digo, no me creo que esto, que esto sea verdad. No me creo que lo estén diciendo en serio. Pero claro, veo una vez en un programa, en otro programa, en otro programa, en otro, digo, pero ¿esto qué es, tío? Me lleno, tío, de. Tía. Es que es, es, o sea, llevan trabajando lo mismo desde hace tiempo, ¿sabes? Y, y por lo que sea, pues no les acaba de salir la jugada, ¿no? Pero. O sea, yo, yo... O sea, porque me conoce a mí la gente, ¿no? A mí me decían, no, es que tú salías con no sé quién. Sí, claro, es que cosas de estas que yo digo ahora que parecen tan normales, ¿vale? Y que todo el mundo está más o menos informado de alguna manera y tal. Esto antes estaba prohibido. Era el tiempo de la, de la corrección política. Y según qué cosas solo las podías tratar en según qué ámbitos, ¿sabes? Es lo que me preguntabas tú. dice ¿tú cómo conociste a Alberto Rienda? Bueno, por circunstancias de la vida, pero... El famoso para él soy yo. sea, como mola. Claro, porque él me escuchaba, él me decía, joder, este tío, lo que dice, coño, pues si yo pienso igual, pues no sé qué, pues no sé cuánto. Claro, yo, o sea, vale, yo soy de los que empezó con lo de YouTube, pero eh, antes colaboraba en radios. Yo, yo editaba mis propios fanzines, ¿te acuerdas? Cuando había fanzines, ¿sabes? Sí, sí, qué guay, hostia, tío. Claro, yo editaba mis propias cosas y contaba la verdad del barquero. ¿Sabes? Hombre. Algunas veces más sesgado, otras veces menos sesgado, porque, claro, o sea, yo, yo no soy un santo varón, o sea, yo estoy podrido igual que los demás, ¿sabes? Entonces, pues yo tenía ciertas cosas <laughs> dentro, porque me hacían tirar por un camino, ¿sabes? pero en definitiva era exponer cosas, ¿sabes? yo te puedo hablar de, por ejemplo, eh, estaba Prado Diezma, ¿sabes? que, que eso, Ahora todo el mundo habla del feminismo, pero nadie no habla de esa mujer. Cuando ha sido la que se ha partido la cara con todo el mundo, ¿sabes? llenamos éramos cuatro gatos la que la apoyábamos. ¿Sabes? O un montón de cosas. Vamos, de hecho, a ti te pasé uno de los libros que escribí. Sí, ¿no? qué, qué bueno es, macho. No te dije nada sobre, sobre el rollo, tío. Qué bueno es, ¿sabes? qué bueno es. Eh, eh. Qué bueno Entonces, es que es bien, bien, una colección que de libros, ¿sabes? Explicando un poco cosas de estas, ¿sabes? Pero bueno, que, que es así, ¿sabes? Qué bueno es ese libro, macho. Es, joder, se lo recomiendo a la gente. ¿Lo tienes por ahí? El, el libro ese. O sea, ¿se puede no, adquirir ahora ahora no, no estoy en mi casa, estoy, estoy fuera. Y, y no, no llevo no, mm. no, 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 ejemplares conmigo. <laughs> pero, pero fiero, lo puede adquirir la gente en algún lado, en, en alguna página o en alguna historia. Pues eh, lo estoy intentando con mucho esfuerzo, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando lo iba a sacar en Amazon, sacaron la política esta de que si no hice lo que nos gusta, no vendes. No me jodas, ¿en serio, tío? Y efectivamente, decía cosas que no le gustaban. ¿eh? al ah, carajo, tío. Amazon, colega. Amazon, ¿qué coño le importa, tío? Sí. sí. Sí, bah. pero te lo, te lo leen y te dicen, mira, tío, o sea, esta no es la versión que queremos que la gente aprenda, ¿vale? Pues bueno. Pero, tío, ¿qué me estás contando, macho? Sí, sí. Qué, qué, qué gamberrada, tío. O sea, si tú te autoeditas tu movida, tío, ¿qué coño más te da? Pues que pues es que es acojonante, sí. tío. Así y luego, ¿eh? ¿y en Amazon venden el main cam o no? Pues no, no me extrañaría que lo pudieras comprar, ¿eh? O sea, lo acojonudo, de puta madre de puta madre, claro, mientras no lo dicen ellos no, no y además que el, el make-up está, o sea, está muy muy a lo que se pretende hacer ahora, sabes, o sea tú fíjate que desde hace un tiempo ahora está habiendo una fuerte polarización de los extremos en, en lo político, sabes o sea, ya no por lo que diga la tele la extrema derecha, no, 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 es que, es que se ve, se ve, o sea que la gente se va cada vez más a los extremos, más a los extremos más a los extremos, y cuidado que el make-up en un momento dado puede ser una herramienta muy útil bueno, de hecho es que para mí ya, ya lleva siendo una herramienta muy útil desde, desde que empezó la polarización en, en, en aquí en este país, vamos. De hecho claro, es que sí. es acojonante que cómo están... ¿Por qué los nazis son los malos de la historia? Si todo el mundo utiliza sus, sus herramientas de propaganda y de, y, de, y de comportamiento para tener a la, a la población eh, dominada. Porque bueno, es cierto que no hay campos de concentración, pero... Pero las estrategias eh, por ahí andan. O sea, en Australia están muy jodidos. No serán campos de concentración, pero están ahí muy jodidos. Para claro, seguir la democracia, me refiero. Volviendo a, a rollos underground y tal y cual. Sí. Eh, vamos a ver. Dice: ¿por qué los nazis son los malos? Muchos adelantos que utilizamos hoy en día son inventos nazis, ¿sabes? Por mm. ejemplo, la fecundación in vitro. <laughs> Dicho sea. ¿Vale? que además un de sus raíces en tratados alquímicos, o sea, sociedades secretas que había en el siglo XX, eh, patatín y patatán, sin meternos, digo, ya en, en otro rollo, ¿vale? Sí. Pero es que, claro, o sea, se produce la operación Paperclip y todos los nazis son trasladados a Argentina, Estados Unidos, el corredor Vaticano, pasa calor de Europa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí, o sea primero, pregúntate si realmente eran los malos o sea, por, por estas cosas que estamos diciendo, o sea, no por ideales ni por sí, sí, tal. Sí. Y, y segundo, si sí, perdieron la guerra y no la ganaron. Es que es ahí, <laughs> donde, ahí es donde voy, tío. Ahí es donde voy. O sea, eh, estos, eh, los partidos políticos de hoy en día, que a mí... Bueno, de hecho, esta, la guerra de, de Rusia-Ucrania, lo primero que han dicho es que se llaman nazis el uno al otro. O sea, el, eh, Putin habla de que existen grupos de nazis en Ucrania que quieren... Eh, bueno, que por eso ha empezado la guerra prácticamente, ¿no? Y, y tú dices, venga, vale, sí, ha empezado la guerra porque son nazis. Pero es que luego también escuchas a Pedro Sánchez decir que, que la extrema derecha de patatín de patatán. Escuchas, bueno, todos los partidos políticos utilizan esta movida. En la televisión lo dicen también. En, en Estados Unidos, cuando estaba Donald Trump, también le llamaban fascista y neonazi, y no sé qué, y patatín, Ku Klux Klan y la de Dios, ¿no? Pero luego dices. Eh, sí, bueno, entendemos que estáis atribuyéndole unas características a la gente que estáis señalando malas de los nazis, que evidentemente todos, todos estamos de acuerdo, como pues eso, ¿no? El, el, los campos de concentración y ir hacia ir a por un pueblo, un colectivo y demás, ¿no? Y atacarlo. Que era lo Pero mismo está... que hacían los Pero, estadounidenses 15 años antes y Lenin cuando alcanzó el poder. Y, el, y lo mismo que están haciendo ahora. Y lo mismo que están haciendo ahora. Entonces, ¿son los malos o son vuestros maestros, tronco? O sea, si estáis sacando todo de ahí. La única diferencia es que hoy por hoy, incluso la libertad de expresión, la libertad de expresión parece un invento para que la gente no se rebele. Porque tú date cuenta que si yo puedo expresarme libremente, se me quita el cabreo. Entonces ya no tengo que ir a, a pegarle dos hostias a aquel que me. ¿no? Aquel que me está diciendo lo que sea. Sí, sí, vamos, de hecho, eh, tú habrás escuchado la frase de. Puede que no esté de acuerdo con lo que usted dice, pero defenderá hasta la muerte que pueda decirlo. Que pueda decirlo, sí. Ya, sí, pero es que sigue. Que es lo que no estamos acostumbrados a que nos digan. Dice, y, y, muera, y muera el que no piensa igual. Es <laughs> grandioso. Es grandioso. Claro. Es grandioso. claro. Es grandioso. Y eso no, no, está, no está oculto, o sea, esa información, o sea, puede que no te la den, pero tú coges el libro, lo lees y lo, y lo ves. Ahí está escrito, ¿sabes? O sea, no. O sea, estás, mira, hoy tenemos tecnología suficiente para estar un clic de la verdad, ¿vale? O por lo menos de cierto grado de certidumbre, ¿no? Porque en uh -huh. verdad en absoluto a lo mejor es muy grande, ¿no? Y sin embargo, solo consumimos cosas que confirman nuestros sesgos cognitivos. Sí, tío. Estimulación. Sí. Es estimulación, es, es masturbación, es, son pajas, son sí, pajas paja. intelectuales. Sí. 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 Nos han vendido una cosa, son nuestras, nuestras ideas, eh, o, o simplemente hemos escogido de, todas, de, de, de todos los sabores que había, hemos escogido el que más nos ha gustado, y ahora buscamos información que nos guste pues, para satisfacer sí. esa necesidad que nos hemos creado nosotros mismos. La cámara de Ananto el bebé. O sea, hemos elegido <laughs> la, la, la salsa como con que vamos a ser cocinados, <laughs> ni más, más, ni más menos. Y hombre, luego siempre hay reductos de humanidad y tal y cual, ¿no? Y lo que hablamos, pensamiento crítico y patatín y patatán. Pero en general, o sea, el promedio es eso, o sea, estás suscrito a un... sin, sin meterme en cuestiones profundas, ¿vale? Sí. Pero estás ¿no? suscrito a una confesión religiosa, estás eh, suscrito a un partido político, estás a un equipo de fútbol, a un... o sea, sí, siempre Dios. se divide timpera, ¿sabes? Siempre, divide, impera, divide, impera, divide, impera. Y mientras nos damos de hostias y nos expresamos libremente, pues nos van haciendo el caldo gordo. Ahí está, macho. Quiero darle las gracias a Valorant Gracias por ese superchat, amigo. Pedazo superchat además. Gracias. Yo o si sea, estoy sí, dispuesto sí. a denudarme porque suba el ¿eh? superchat. Tendrías que encender la luz para que se te viera bien. Bueno, también podría acercarla un poco. Ah, no, es que ¿sabes qué pasa? Que como tengo el foco delante, ¿sabes? luego los ojos... Claro, claro, claro. Nada, el rollo es que se te vea bien, que se te ve bien y se te escucha mejor. Que es lo, que es lo importante. Lo importante es que se nos escuche. Guapa, sí, tío. Además es que estoy pensando en hacerme post podcast de esto, ¿sabes? Y meterlo en e-box en e y en cosas de estas que, que yo creo que pueden, pueden molar. Lo estoy pensando hacer porque luego es que también es mucho burro, ¿sabes? Ya te metes en 11 redes sociales distintas y no, y no haces ninguna bien. Y eh, pues sí, tío. Es, es acojonante esto, macho. Es acojonante esto. Oye, ¿te me has ido aposta posta? ¿Sí? Sí, ¿no? Ah, vale, vale, vale. No me jodas. Que es que... Sí, cuando, cuando refresco un poquito, o sea, es que no me gusta salir con la botella de agua. ¿eh? Vale. Muy bien, muy bien. Vale, vale, vale. Es que digo, a veces se me ha vuelto a ir internet, me cago en la leche puta. Que... ¿Cómo ves tú el tema este, tío? ¿Cómo ves tú el. Dentro de poco, o sea, el, el futuro inmediato de España. ¿Crees que va a haber elecciones anticipadas? ¿Sirven para algo las elecciones anticipadas? ¿Sirven para algo las elecciones normales? <laughs> claro. o sea, Joder. Sí, ¿no? O sea, a ver, yo. A ver, a mí la gente me conoce el underground, pero vamos a ser más oficialistas. Vamos vale. a ver. Uno puede coger, como hemos mentado antes, programas como La Clave. ¿Vale? Sí. Y te coges a García Trevijano y te explica sí. por qué en España no hay democracia y no sirve de nada votar, por ejemplo. O sea, por poner un ejemplo, ¿sabes? Uh -huh. Luego podemos hablar de pucherazo, luego podemos hablar, por ejemplo, hay, hay plataformas como. Bueno, que, que evidencian que luego, después del conteo de votos, no se compara con las actas. O sea, todas las leyes, o sea, todas las elecciones en España han sido fraudulentas y todas las leyes en base a esas elecciones son, o sea, son fraude de ley, o sea, no, no valen. Luego también puedes hablar de la. O sea, y esto hablando de la Constitución, ¿no? O sea, de, del imperativo legal y, y cosas por el estilo, ¿sabes? La doctrina de partido, tal. todo va contra la ley, o sea, todo lo que se ha hecho en España siempre ha sido en <laughs> contra de la ley, que, que promulgaron los que mandan, ¿sabes? O sea, y por eso te digo el estado de anomia, ¿sabes? Claro, sí, así sí. es, claro. Pero eso siempre tiene que ser así, no, no puede ser de otra forma, porque ex, ex, elijas unas leyes o elijas otras aquellos que, lo, que las aprueben estarán siempre por, un paso por delante del resto. Claro, y es que vivimos en una tesitura lo suficientemente cruenta como para tener que desecharlo todo. O sea, hay quien te puede decir, no, claro, pero los fueron jugos y tal, derecho consuetudinario y tal. Ya, pero es que estamos en el siglo XXI y eso no vale tampoco, ¿sabes? O sea, está bien recordar que aquello hubo, ¿sabes? Y tener alguna pauta, pero si vuelves a eso, vas a estar en lo mismo, ¿sabes? Claro. ¿Qué es eso, el rollo? Mm. Joder, joder, macho, de verdad. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Cómo podemos arreglar el mundo, J. Si vis pack en para Y es que no hay más, ¿sabes? A ver, eh, la concepción actual de las formas de gobierno actuales son, se basan en la coerción. O sea, tú. Sí. ¿Por qué cumple la ley? Pues porque hay un tío que tiene una cacharra y te puede volar la cabeza. ¡Pum! Así es. Así es. Así es. es por miedo al castigo. Claro. El cristianismo se basa un poco también en eso, claro. Sí, ahí, sí. Claro, para si quieres ir al cielo o si no te castigo. Claro. O te portas bien o te castigo. O no vas al cielo. ¿sabes? Sí, sí. O sea, si sí, sí, básicamente, o sea, cual, cualquier ismo en tanto que corriente sociopolítica, vamos a decir. Se basa en la coerción, ¿sabes? Y te pueden pintar, pues, como en el caso del cristianismo, un cielo, o un infierno, o una rueda sansárica de reencarnaciones, o lo que te salga del culo, ¿sabes? O sea, el caso es yo vivir de puta madre y tú no. <laughs> ¿Sabes? ¿Y, ¿Y cómo vivo yo de puta madre y tú no? Pues porque tengo un aparataje, un, el reinado del terror, ¿sabes?, que, que ejerzo sobre ti. Y entonces te tengo currando para mí, yo dedicándome a, <laughs> a lo que me dedique, y, y tú jodido, claro. Entonces, la única forma de romper ese ciclo es con la defensa. Y de ahí, por necesidad, el que se defiende debe de ejercer un grado de violencia mayor que el que le ataca, que el que le agrede. Claro, o sea, sé que estoy diciendo unas cosas muy gruesas y no estoy llamando a la gente al terrorismo ni a cosas por el estilo, pero es que, <laughs> que ha salido en el buey, que ya no hace falta mucho para que vayan a tu casa a quitarte lo poco que te quede. ¿Sabes? Y eso va, va, va perdón va a crear resistencias y va a crear pues, un, pues una defensa y, y por otro lado legítima eh o sea, me refiero, legítima, o sea, es lo que estamos hablando de los transportistas, que el otro día le pegaron un tiro a uno ¿Qué ¿Un movida? Eh. Claro, un infiltrado y es que tú pones la, las noticias, eh, por ejemplo lo que hablábamos, cadenas como la secta y tal y cual, y te salen diciendo, no, es que son insolidarios, eh, que, que no, que esa, que esa gente no tiene, primero, no tiene para comer. ¿Vale? Por, 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 la, por las mierdas que les estáis haciendo. Porque lo, lo que van a cobrar por el porte se lo van a gastar en, en hacerlo. Y tal. Ahora mismo en, en, en España estamos quebrados por, por, por inacción. O sea, no por inacción, realmente es al revés. Es por, por una acción férrea del gobierno con, contra la población. O sea, es así. O sea, la gente va a tener que tirar los lácteos que, que, bueno, o sea, hay gente que opina que son buenos, hay gente que opina que son malos, ahí no me meto. Pero que los van a tirar por, porque les sale los huevos al gobierno. Es acojonante el tema, eh, tío. Es acojonante el tema. Además, sí. estaban, estaban diciendo también en la secta, como dices tú, el que, bueno, como, como digo yo también, es <laughs> la secta. Eh, eh, estaban diciendo, no solamente ahí, he eh, eh, visto incluso en, en medios de comunicación como Spanish Revolution y todos estos panfletos ¿no? de, del, del puto sí, gobierno sí, sí. Que, traen, que traen a supuestos expertos también, a que hablen de gilipolleces, bueno, a que sigan con la propaganda, si es que, no, es que me cago en la hostia. Y hablando de que, de que han sido los propios camioneros los que se lo han buscado, que han gestionado mal eh, su tema y se han arruinado, se han arruinado y le están echando la culpa a los a los al gobierno y tal. Además es, es que es acojonante porque es que se contradicen tan fácilmente es de pillar sus, sus contradicciones que es, es que, es, es que es insultante, tío, es que es insultante que, que, que te digan un mensaje y al día siguiente te digan el contrario y, te, y tú te lo zampes las dos cosas porque qué, qué credibilidad puede tener eso ante nadie. Que, que, que salga una persona, o sea, ¿cómo es posible? Que, que, tú fíjate... ¿Qué contradicción se, se ocurre aquí? Se supone, que la televisión, se supone que la televisión da credibilidad por el hecho de ser televisión. No sé, porque nos hemos criado así y lo tenemos interiorizado de que es así. Pero esa credibilidad, eh, sin embargo, hace que la persona que salga pueda decir mensajes contradictorios que se supone que te harían desconfiar de, de eso. Y sin embargo, sí, seguimos con el rollo. Fíjate, es que me has, me has hablado antes de esto también. De que si quieres hablamos de lo de... Eh, has visto en mi vídeo, en el último vídeo que he subido, que, que aparece este periodista, no, no recuerdo el nombre del periodista, pero recuerdo lo que dijo, el, el que dijo que esto iba a ser como el de los controladores aéreos. Claro, claro, y a la gente se le olvida que es que los controladores aéreos estuvieron con un fusil en la espalda, <laughs> apuntándoles, me refiero. Uh -huh. <laughs> claro. Sí, y a este periodista le podríamos llamar alborotador. ¿Por qué? Porque es un tío calborota. Ahí va. Sí. Me encantan esos putos chistes. Eh, quiero decir también sobre este hombre, sobre calborota, me encanta el calborota. Eh, le vamos a llamar así a partir de ahora. No recuerdo su nombre, así que calborota, me parece bien. Recuerdo que dijo en el, en el extracto de vídeo en el que, que yo lo que yo lo que yo subo que dice que no es una huelga, que esto en realidad no es una huelga, que no es que es un bloqueo. ¿Cómo lo llama? Bloqueo de la patronal. De dice la patronal. Esto es un bloqueo. Un bloqueo sí. de la patronal. Y sin embargo, tío, eh, acaban de. Hoy mismo, hoy mismo, le han hecho varias entrevistas al, a diferentes, no sé si son portavoces de los camioneros, pero bueno, son los que suelen salir en los medios, ¿no? Como como voz de cara a los medios de comunicación, diciendo, pero ¿esto quién lo hace? ¿Esto lo hace la patronal o los sindicatos? Y dice, no, 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 esto no es ni patronal, ni sindicatos, ni hostias. Somos nosotros. Somos nosotros y se acabó. No hay nadie más aquí. Somos nosotros y se acabó. ¿Y por qué coño dice el otro que es, una, que es un boicot de la patronal? Porque siguen con el discurso de, de la conciencia y la lucha de clases, ¿no? Es Algo que abandonó Marx en el propio capital. O sea, al final él reniega, dice, mira, esto que he dicho de las clases no tiene sentido. Lo que pasa es que hay que leerlo solo para darse cuenta, ¿sabes? De que, de no que llegaron todo. a ese capítulo, ¿no? Claro, no llegaron a ese claro, capítulo. Claro, de hecho creo que es el, la página 53 del 13, ¿sabes? El tercer <laughs> volumen. Y. Y claro, la peña está con eso, pero lo que no te dicen es que el 80% de los transportistas son autónomos. Claro. O sea, son empleados y patronal a la vez, ¿sabes? O sea, es claro. una cosa de a cojones ¿sabes? Y claro. ya te lo digo porque en mi ocurría en mi hay uno de esos, ¿sabes? Y está, vamos, fue, es el que nos da el queo, el que nos dice, mira, ha pasado esto, ha pasado lo otro, vamos a tiro a uno, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Fíjale, sí, claro. Sí, sí, pero eso no te lo cuentan. O sea, te, te dicen, no, mira, nosotros somos los nacionalsocialistas, ¿no? Por volver a lo de antes. Sí. O sea, claro, si, si eres socialista obrero español, eres nacionalsocialista. ¿Y ¿eh? <laughs> ¿Sí? qué es un nacionalsocialista? Pues, ¿qué me, qué me estás contando, ¿no? Qué, no? qué fuerte, tío. Qué bien claro. sacado, joder. Y ahí vuelves a, a los rollos, ¿sabes? A decir, a ver, ¿qué coño está pasando aquí? Pues eso, que te quedan el, el discursito aprendido, el que te han enseñado. Y por el que tú más o menos te orienta ¿sabes? Y es que realmente hay gente que no se lo cuestiona. O sea, ahora mismo su sanchidad podría salir inmolando un niño a dioses oscuros y seguiría teniendo rédito, ¿eh? Sí, sí, así es, así es. Sí. Han, movido, han movido tanto, tío, o sea, el, eh, han movido tanto el, lo, que, lo que es, ¿cómo es esto? La, la ventana de, de, de Overton, ¿no? Sí. Que, que es acojonante, tío, que se, se plantean cosas que... O sea, el, ¿dónde vi también una movida, bueno, escandalosa, pero, pero bueno, sí, también el, el tema de la luz, de, de cuando subió con Rajoy, el, y ahora, tío, la peña, yo qué sé, tuvo, estaba de media a 500 pavos, y con picos de 700 pavos, tío, picos de 700 pavos, tío. Que eso son 10 <laughs> veces lo de Rajoy, más o menos. Son 10 veces lo de Rajoy. Pero, tío, y mira la que se, en la que se armó. Recuerdo el famoso perrito. Del ébola, no sé si te acuerdas, que también estaba Rajoy gobernando, eh, que vinieron y tal y tuvieron que sacrificar a un perrito porque, pues, por si acaso tenía ébola o lo que fuera y lo pudiera contagiar y tal. A ver, es que, tío, eh, vale, vale, que, que es una putada, una putada y, y todo el mundo lo sentimos, pero, tío, lo, eh, cuando empezó el rollo de la pandemia, tío, y toda la peña aquí muriendo a saco y ni una y, y la peña saliendo a las 8 a aplaudir tío al puto balcón yo o sea te, te podría poner audios de cuando salía yo al balcón sí <risa> <risa> o sea, pero bueno sí, sí sí o sea porque estaba a ver mmm, es lo que te hablaba antes de las iops y tal y igual y, mm. y la gente pues no se da cuenta de que tiene el cerebro lavado realmente y entonces, cuando pues, sale una paparrucha como lo de salir a, a aplaudir y, y tal, igual, y pues, pues todo el mundo detrás. De hecho, a mí me lo llegaban a decir mis vecinas. Yo tengo la suerte de que en mi casa hay, hay dos balconadas, ¿no? O sea, tienes uh -huh. la, la, la terraza, ¿no? Que digamos que es el tendedero, y luego, pues tienes un, un balconcillo pues, para tomar el sol o las cositas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Vivo en una barriadora, o sea, que imaginaos como a mi terraza, ¿sabes? O sea, me tengo que poner de canto para que haya sol. Si, si, me, si me pongo así, no, no, no entra, ¿sabes? Y, y tal. Pero, pero el rollo es ese, ¿no? Que, y me decían, dice, Ay, es que, dice, hoy no te he visto en el balcón, digo, no, es que estaban el otro. Y, no, y, la, y, la, y la otra vez el otro del otro me dice, no, es que, no, no, es que estaban el otro. ¿sabes? No, no coincidimos nunca, tío. Claro, no, no, no coincidimos, ¿sabes? Claro, pero hasta ese punto, ¿sabes? O sea, es que no te he visto, ¿sabes? Es que... que ¿Qué andarás haciendo? Que estás muy callado. ¿Sabes? Sí, bueno, ese, esa vigilancia de, del ciudadano al prójimo es, es acojonante. También igual que cuando eh, había confinamiento y salía uno a, a lo que fuera, cojones, a, 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 a lo que fuera, joder. Que estaban ahí la gente en el balcón, en, el, en, el, en las ventanas para insultar a la peña que salía a, a pasear. Claro. Por lo que fuera. Por lo de que hecho, fuera. Eso lo llevo yo cantando desde el 96 por lo menos. Luego hay una canción concreta que luego sufre una modificación en el 2011, un poquito la letra, pero es lo mismo, tío. O sea, fíjate en la sociedad que no deja de espiar, que si vas sí, allí, sí. que si vas allí, ¿sabes? Pero de, de lontana cosa ¿sabes? Y, y, y no soy original, ni mucho menos. O sea, si tiramos del rock y tiramos de tal, o sea, se, se lleva diciendo de que el mundo es el mundo. Claro. Lo que pasa es que luego hay gente que, bueno, más, más o menos entiende cosas y, y gente pues, que le es más cómodo sacrificar la libertad por seguridad. Porque son incapaces. ¿Pero crees que la sacrifican a, a sabiendas? Sí, sí, pero a sabiendas de que son incapaces. Ya. Yeah. Claro. O sea, eso es lo que decimos siempre. Dice, si ¿tú quieres vivir en paz? Y digo, bueno, tú sabes lo que significa la paz, la paz se impone a sangre y fuego. Claro, Hostias. usted estaría dispuesto a tener medio metro de acero en la mano y furrarse la badana con quien hiciera falta en el momento que hiciera falta. Pues no, la gente no está dispuesta a eso. No. Hostia, tío. Claro, o sea, eso me remito al concepto de Pax Romana, ¿sabes? O sea, la Pax la impone el vencedor. Claro. ¿Cómo.? ¿Cómo puedes hacer que la gente lavar el cerebro? ¿Cómo, pues, al revés, ¿cómo se ensucia el cerebro? ¿Cómo, cómo, o cómo curarlo del, del lavado de cerebro a una persona. ¿Cómo se no puede se hacer puede. eso? No se puede. No se puede. No se puede. O sea, o lo hace la persona por sí misma. O sea, que llega un momento. A ver, eh, existe un término clínico que es la enfermedad mental, ¿vale? Y luego existe sí. un término popular que es la locura. Ajá. Últimamente, la neocasta sacerdotal o la casta neosacerdotal que ha sustituido sotanas por batas blancas, ¿vale? sotanas negras por batas blancas, sí. que encarnan el, 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 la proyección de la propaganda hegemónica sobre la población, ¿no? en forma de, por ejemplo, psicólogos o, o tal o cual, o, o propagandistas o científicos al uso, expertos, vamos a llamar, sí. que no estoy invalidando esas disciplinas, ¿no? sino que digo lo que hay. ¿No? Eh, pues se preocupan muy mucho de que eso se perpetúe. Entonces, la locura es cuando tu sistema de creencias, o sea, es en lo que has sido educado, tal y cual, choca frontalmente con la realidad. ¡Pum! Te vas a la mierda. ¿Sabes? Entonces, bueno, la locura, aunque sea locura, sigue siendo un refugio, aunque sea una, una casa tipo Tim Burton, ¿sabes? Así con espirales y retorcía y tal, igual. Sí. Sigue siendo un refugio, es el último reducto de humanidad, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con una persona que no tiene ese choque frontal porque está dentro del sistema y le está funcionando? Que lo perpetúa. No se puede desprogramar. O tienes ese choque frontal con la realidad, o no se puede desprogramar. Cago en la puta, tío. ¿En serio, eh? ¿En serio? ¿Tú fumas? Eh, ya no. no ya no. no. Bueno, deje de fumar. Bueno, generalmente, los que fumamos y, o le pegamos al piste o tal, es porque hemos, hemos tenido una hostia severa con, con la realidad. ¿Sabes? Y eso te estoy hablando a, a niveles normales, que no son incapacitantes, ni tal ni cual. ¿Sabes? Pero es que es así. ¿sabes? De esto hice, hice un programa con Rionda donde. Le explico un poco técnicas de ingeniería social y tal, y cómo se aplican sobre la población y, y estas cosas. Y, y se lleva haciendo desde, desde que el mundo es mundo, o sea, que, que no es nuevo, ¿sabes? Lo que pasa que es que es eso: o es el individuo el que espabila, o... pero tiene que tenerse trauma, ¿sabes? O sea, tiene, tiene que chocarse frontalmente contra la realidad, porque la realidad es sin misericordia. O sea, <laughs> te pongas como te pongas, esto es lo que hay. ¿no? Sí, 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 está claro, está claro. Te, te, te pasa por encima. A, a cualquiera le, le puede pasar por encima efectivamente Hostia, tío no hay ninguna teoría ninguna práctica ninguna fórmula ni nada que pueda hacer que a la peña digan coño es verdad esto ahí va no es que no se puede y además no debes o sea me refiero estarías yo... cayendo en lo mismo que, que intentas o qué o sea sería un, un relavado de cerebro quizá o qué Pero eso lo primero pues porque además también entran tus egos cognitivos y, y, y todas tus mierdecillas que que llevas tú como persona vale y segundo que es que yo, yo también cometí ese error más, más joven no como te he dicho yo escribía fancines y tal y cual no y, pero, o sea digamos que predicaba con la fe del nuevo converso no o sea decir no es que esto es así es que no te das cuenta que no 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 o sea es que no se quieren dar cuenta punto o sea tú no tienes que hacer nada o sea ellos quieren seguir por esa vía que sigan es así. Luego ya vendrá el tío Paco con las rebajas, ¿sabes? Por eso hay, por ejemplo, tanto preparacionista en Estados Unidos, ahora últimamente con la que está cayendo más en Europa y tal y cual, y tal, porque llegan a un punto de convencimiento en el que dicen: mira, que la gente siga por su camino, ¿sabes? Y yo, por si acaso, voy haciendo nido, ¿sabes? Y ya está. Y no hay más. Esto que acabas de decir es, es interesante también, porque, claro, tanto. Pre eh... Hay mucho coach ahora también, ¿no? De hecho, se venden más. Sí, títulos de eso, ¿sabes? Te puedo decir para lo que sirven. Los tres sirven para lo mismo, ¿no? Quieres decir. Y por el culo, sí. Hostias. Y hostias, tío. Y el tema de los coach, estos eh, super la hostia, ¿no? En plan. Eh, pues eh, bueno, los que aparecen por aquí, ¿no? De quieres aprender inglés, o quieres, eh, yo qué sé, o quieres invertir en bolsa, o quieres patatín o patatán. Estos que los habrás visto mil veces porque aparecen aquí en, en YouTube siempre, constantemente, ¿no? En los en los anuncios. ¿Estos utilizan esas herramientas también de lavadas de cerebro? Sí, sí sí y además que eso viene de, del mundo calvinista ¿no? o sea, lo, lo que podemos decir el eje digamos anglo franco alemán no o sea protestantismo luterano calvinistas tal y cual y sobre todo el de Estados Unidos no en Estados Unidos o sea como son de credo calvinista entienden que la única forma de digamos eh, estar más cercano de Dios puesto que no existe una salvación, porque estamos condenados por el pecado original. Y <laughs> está la, predeterm la predeterminación, o sea, que Dios ya ha elegido de antemano quién se va a salvar y quién no, lo único que puedes hacer es trabajar como una mula, para estar más cerca de Dios. Entonces, cuanto más tienes, en base a tu trabajo, ¿vale? Más cerca estar de Dios. Hostia, ese porque... es el sueño americano, tío. O sea, se explica así. Sí, entonces eso creo una cosa que se llamaba... Eh, neurosis... Bueno, o sea, que la gente o sea, era incapaz de levantarse de la cama, porque estaba hasta los huevos de trabajar. Y, y tenía pajadas en la cabeza porque decía, dice, es que, claro, o sea, por ejemplo, nosotros, herederos de doctrina católica, ¿vale? Eh, tenemos una cosa que es la libertad del individuo. O sea, el individuo es libre, puede hacer, puede no hacer, puede tal, él uh -huh. solo se condena, por sus obras tendrá que rendir cuentas. ¿Vale? Pero ellos no. O sea, ya están condenados de antemano. O sea, tú imagínate qué movida. Es acojonante eso, tío. Claro. Entonces, eso empezó a crear un, un montón de locos, un montón de locos en el término que te he dicho. O sea, de que chocan frontalmente con la realidad, ¿sabes? O sea, existe algo más que el trabajo, ¿sabes? Etcétera, etcétera, etcétera. Claro, vale. vale, claro. Vale. Entonces, aparece lo que se llama el pensamiento positivo. Que es una forma de que estés contento con tu mierda de existencia. Y de ahí deriva la autoayuda, los coaches, tal. Hostias. Claro. Qué chungo, ¿eh? Yo alguna vez hablo de intereses metafísicos ulteriores, ¿no? Porque la gente dice, no, esto lo hacen todo por dinero, y tal. No, no, no. O sea, no es lo mismo que una persona sea católica que sea protestante. O que sea, por ejemplo, agnóstica, que opina que hay que eliminar población porque la materia es mala. ¿Sabes? O sea, existen interiores, o sea, intereses ul, ulteriores metafísicos o, sea, o de orden metafísico. Entonces, claro, dependiendo de las concepciones, planteamientos, pensamientos, visiones del mundo que tiene la gente, atacan los problemas de una manera o de otra. Y eso genera una serie de cosas. Y básicamente el coach y tal y cual, básicamente son estafas para vivir yo de puta madre y tú estando contento con tu situación de mierda. Claro que es un poco lo que hablamos antes, ¿no? O sea, si nos retrotraemos a lo político y, y tal y cual. Pero así es. Hostia, tío. Sí, esta noche no duermes, Javi. Joder, tío, me parece, es que me parece la polla interesante todo esto, tío. Me, de, de verdad, me parece la hostia interesante. Que... Hostia, tío. ¿Y qué más... ¿Qué más estrategias ves tú que, que, que se hacen en la actualidad? Así que... Para comerle el tarro a la peña. Es que, es que es todo. O sea, es que vivimos en un sistema que está fa fabricado para, para que es te una comas. El tarro. Es, es, una, es una red, ¿no? Es una red en la, en la que no puedes escapar, ¿no? Sí, pero, pero una red, no, ya no en plan red que no puedas escapar, o lo que entendemos todos como red, no una retícula, no una malla cuadrada. No, estamos hablando de teoría de grafos, estamos hablando de puntos infinitos interconectados de las maneras más insospechadas, ¿sabes? Y, y es lo que te decía antes, o sea, yo no soy un santo varón, o sea, yo también estoy contaminado de eso. Yeah. En, en, en mis delirios alcohólicos, en algún momento de lucidez que tengo pues me, me disfrazo de persona, ¿no? O sea, bueno, me, me, me toca a Dios o, o como lo quiera llamar, la inspiración o tal, y me doy cuenta de cosas, pero hay otras que, a las que, vamos, al trapo, pero, pero al trapo, trapo. <laughs> a ver. y es que es así, ¿por qué? Porque, oye, tío, son 40 años. Mira, Cataluña, por ejemplo, después de 40 años diciendo que tal, ¿qué vas a tener? Por lo que hay, sí que no hay más. País o tal. Además, Colin... Dame un segundo, tío, que Colin nos ha hecho una pedazo de ride del, del copón, macho. Muchas gracias, tío. Ese Colin, te mando un besazo grandioso. Desde aquí. Sí, yo también. <laughs> a, Colin, a Colin le conocí en Barcelona en una, en una serie de conferencias que dimos precisamente sobre estos temas. Sí, ¿no? A él sí. le gusta también. A él le gustan esta, estas cosas también. Mira, Colin, aquí. 1200. Rided with a party of. Eh, what, eh, 1200, 1200, chaval. Madre mía, tío. Puto crack, macho. Sí, señor. Gracias, Colin. Ah, Colin Forever. Por super chat, que vamos a pachar. Super chat. Exacto, super chat. Colin, me parece muy bien la raid, right, pero dile a tus colegas, dile a, tus, a, tus, a los que te estaban viendo que, que suelten aquí la guita. Que, que nos tenemos que tomar unos cervezas. Pues, Tronco, me cago en la puta. Sí, sí, sí. A mí eh, también es una cosa muy interesante eh, lo que has dicho que. Cómo nos dividen, ¿no? O cómo nos, nos meten, nos, nos hacen grupos de pertenencia, ¿no? O sea, eh, inventan cosas, inventan cosas en, la que, en las que nosotros podemos pertenecer y nos gusta estar ahí eh, metidos. Y de hecho también mola porque eh, a, esas, a esas cosas a las que perteneces siempre hay una cosa contraria, una cosa que es competencia. Y también nos desahoga un poco esa, esa, esas ganas que tenemos de discutir o de, o de enzarzarnos, ¿no? de tener algún rival o alguna historia. ¿no? Y es, lo has dicho muy bien antes, El, o sea, pp PSOE, Real Madrid Barça, eh, bueno, pero ya no en ya no binomio, sino de, de, de estas realidades inventadas. ¿no? Que me leí un libro que, que lo definía muy bien, que lo llamaba Realidades inventadas como puede ser una marca publicitaria, o sea, BMW, por ejemplo, ¿no? El, dentro de los coches, pues yo soy de BMW, ¿no? Porque el te gusta conducir, este del bracito, ¿no? Pues se identifica conmigo, a mí me gusta conducir, entonces yo soy de BMW. O yo soy de Adidas, o soy de Levis, eh, o soy de... O soy rockero, Rock, un, ser rockero es una, es una realidad inventada también, claro. O ser del Real Madrid, o ser de, de derechas, o ser cristiano, o ser... Al fin y al cabo es... Cualquier cosa, cualquier cosa es, es eh, genera un sentimiento de pertenencia o puede generarlo o va a intentar generarlo, vamos, para que pertenezcas a él. Y no hay escapatoria, claro, porque si te vas de uno, entras a otro, obligatoriamente, claro. Porque ya hay uno que ha dicho, espera, que todos los que fallen de aquí, es decir, toda la disidencia de esto me la voy a quedar yo. Claro. Y eso... Y eso también lo hacen los partidos políticos, lo hacen la, las marcas comerciales y los géneros musicales y, y, y todo. Y efectivamente, todo. efectivamente. Además que, mira, la ha vuelto a dar en todo el bebé, o sea, sé que <coughs> es que <laughs> es, es, es muy simple. Mira, a mí me preguntan, dice, oye Javier, tú así que eres músico ratonero y tal, ¿no? Vamos no hablar de música. Bueno, primero, la gente habla de canciones de grupos, no habla de música. De Exacto. Exacto. De bandas musicales. De que se saben ver, muchas bandas musicales. Sí. Eso, ¿eh? tú sabes que hablar de música es una cosa mucho más profunda y mucho más. Sí, hombre. Me gusta. Pero la cuestión, y digo, mira, existen dos tipos de música. Y ya, claro, a ellos ya se les ilumina, ¿no? La cara. Y dicen, ya verá, ya verá, ya verá lo que voy a decir. Y digo, coño, pues la que he oído y la que me falta por oír. Qué guay. Pero como dices eso, pero que es que el reggaetón, que es que no sé qué, que no, que no, tío, que no. O sea, es cuando tú estás dispuesto. A quemar los discos de una persona, cuando vengan a quemar los tuyos, no llores. ¿Vale? Entonces, yo mira, una, esto lo, lo, lo puedes corroborar tú. Que te pregunté yo cuando me dijiste, oye, vamos a hacer. Digo, ¿tú conoces algo de Zarzuela o Chotis? O, o sí, <laughs> digo, no, hombre, si, si es por hacer alguna coña, ¿sabes? Así, como somos los madriles y tal y cual, digo, oh, por hacer alguna coña, ¿no? Pero es eso, ¿sabes? O sea, ¿por qué cerrarse en banda? No, tienes una canción, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Por qué? ¿Por qué tener una? Porque no me pueden gustar varios géneros, varios artistas, varios tal, varias construcciones, varias... Que al fin y al cabo es lo que es la música, ¿no? Una construcción, un tal... ¿no? Claro. Y eso. Y fíjate, o sea, si lo que pretendes es destruir una sociedad, lo primero que tienes que hacer es colectivizar individuos. Y luego, una vez que están colectivizados, les tienes que dar una... O sea, ellos deben de poder expresar los males del mundo, o sea, o toda la historia pasada, presente y futura en forma de lema. Los ricos no Hostia. se explotan. Sí, por ejemplo. Sí, vale. Y luego entra el factor ya determinante que es ya cuando ya sabes que tienes al tío pillado por los huevos, que es la creencia irracional. O sea, yo no como cerdo porque para distinguirme de ese que sí. ¿Por qué motivo? No hay motivo. O sea, es es un hecho identitario. Para reconocernos entre nosotros y diferenciarnos de los demás. Nada más. No hay ninguna lógica ni ningún nada. ¿Sabes? Es la creencia irracional, pues que tú estás dispuesto a creer para pertenecer al grupo. Pero que es que además eso ataca instintos muy básicos, ¿eh? Como por ejemplo la follasca. Ahí tienes a los aliados. Sí, sí. Joder, los catalanes, por ejemplo, tío. O sea, el, el idioma catalán se está convirtiendo en, en algo. O sea, se está saliendo de lo que significa un idioma. Un idioma es una herramienta para poder comunicarte con otro. Y sin embargo, el idioma catalán, lo están... no los catalanes, que se me entienda, ¿eh? los, los independentistas catalanes, están intentando utilizarlo. De hecho, mmm, ni siquiera independentistas, porque para ser independentista primero has tenido que estar, estar colonizado. Son separatistas. Ah, separatistas, exacto, exacto. Pero, es, o sea, pero, eso no lo, pero eso no lo dicen los medios, no lo dicen independentistas y nosotros al final repetimos. Sí, sí, claro, claro. Porque al fin y al cabo, es que esa es la historia, que aunque no estés de acuerdo o aunque sepas que no significa lo que quieres decir, pero como ya se ha atribuido esa palabra al colectivo, pues claro, para hacerte entender lo tienes que decir de esa forma. Porque sí. Claro. claro. Eh, y esa es una, for una forma de ganar. O sea, ellos ganan siempre. O sea, aunque, ellos ganan siempre, porque claro, tú, tú contribuyes a, a, a expandir ese, el sentido que ellos quieren darle, aunque sea, para, aunque sea para criticarlo. A lo que me refería es que el idioma, un idioma sirve, es una herramienta simplemente para comunicarte con otra persona. Y lo que están intentando hacer estos separatistas es utilizar ese idioma, un idioma, para que no te entiendan los demás. O sea, es. es es lo contrario. Están utilizando un idioma que tienen ellos eh, eh, con una finalidad contraria a la que un idioma tendría. ¿no? Es como, no, yo, yo tengo un martillo para sacar clavos. Bueno, sí es verdad que por el otro lado del martillo sí pues se pueden sacar los clavos, pero se supone que es para clavar el clavo, ¿no? No para sacarlo. Y es acojonante, tío. Saco, sí, sí, realmente sí. Además has dicho una cosa que es muy interesante. A mí hay una letrista que siempre me ha gustado, que es Carolina Cortés, que uh -huh. para el que no lo sepa es la mujer del SERPA, ¿vale? O a la que escribía la letra de Barón Rojo. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. O sea, porque a mí Barón rojo no me gusta. A mí me gusta Carolina Cortés. ¿vale? <risa> <risa> claro. Porque tenía, tenía muy buen seso y hablaba también muy, de muchas de estas cosas. Uh -huh. Y tiene una estrofa en Tierra de Nadie que dice: No crees en banderas, es triste saber que gane quien gane, tú vas a perder. Qué bueno. Qué y, bueno. Eso, y eso siendo consciente. O sea, imagínate sin ser consciente. O sea, ya es, es la polla con orejas. Sí, y un poquito <laughs> así se nos está quedando el mundo, ¿sabes? <laughs> sí. Pero hay una cosa que te quería preguntar porque. Eh... Has dicho, has dicho algo que estas prácticas dices que, que destruyen una sociedad y tal, ¿no? Pero es posible que también sean necesarias para construir una sociedad. Y me, me explico. El, el, cuando te he dicho antes lo de, la, lo de las realidades inventadas, ya te digo que leí en este libro que una de las maneras de intentar tener unida a muchas personas, por ejemplo, eh, eh, hablaba de 150 personas que una comunidad, por así decirlo, se puede mantener por sí misma hasta 150 personas. Sí. Porque, es... porque lo que es lo que le une, ¿no? lo que les une es el cotilleo. O sea, el cotilleo funciona como como pegamento, porque claro, todos se conocen y todos eh, saben qué hace cada cosa. Entonces, es el entretenimiento de, de esa de esa pequeña comunidad, ¿no? Pero superando las 150 personas, el cotilleo ya no funciona ya no funciona, ya eh, se divide y, o sea, funciona el cotilleo, pero en comunidades más pequeñas. Siempre hasta 150 personas. No sé, 150, 153, pero bueno, sí. por ahí, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa si yo quisiera tener una comunidad de mil personas? O de un millón de personas? O de 50 millones de personas, como puede ser un país. O sea, para eso necesito inventarme una realidad que les... Eh, que les aporte una identidad a todos de la misma forma que quieran pertenecer ¿no? a ese mismo país. Es decir, eso también se utiliza para construir una sociedad. Es, es el pegamento de la sociedad. Te pregunto eso. Eh, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que ahora hay, hay que meterse en camisa once horas. Vamos a ver. <laughs> eh, sí, claro. O sea, comunidad viene... Del vocablo de la voz latina, munus, ¿vale? Ah. Que es el, el sacrificio obligado al que estás con el otro, ¿vale? Esto tiene que ver con la economía del don y con un montón de cosas. Entonces, el que no cumple con el munus es el inmune, ¿vale? Munus, vale. comunidad inmune, ¿vale? Bien. Vale, qué guay. Entonces, en tanto que haya sacrificio obligado, podemos hablar de comunidad, pero si como tú planteas lo que quiero es tener un colectivo si quiero Ajá. colectivizar que sería diferente porque ya no hay un sacrificio obligado no hay un munus. eso o sea, estamos hablando de otra cosa vale pues entonces vale. sí que me tengo que inventar una cosa por ejemplo eh, Cartago Roma y la Iberia prerromana uh -huh. los iberos no éramos iberos porque nosotros dijéramos somos iberos ya yeah, yeah. Es que venían gente de fuera y dicen, estos son los iberos y además los queremos conquistar. Y nos querían conquistar a todos. Entonces, ¿qué, qué quedó? Unirse contra ellos. Y aún así, a Roma le costó 200 putos años, o sea, la, la, la guerra más chunga de toda la historia de la, de la humanidad. 200 putos años dominar Hispania. Pero el rollo es ese, claro, eh, la gente confunde la unidad, ¿no? O sea, en hacer un colectivo y seguir un líder, eso malo, siempre malo. Porque es el que te va a dar la historia de los orígenes míticos y no sé qué, no sé cuánto. Y otra cosa es ante la necesidad. O sea, vienen unos invasores, cada uno en su campo, y al final convergemos. Ajá. Y ahí tenemos comunidad, porque hay un munus, porque es el sacrificio obligado que tenemos unos con otros, frente a, al colectivo, ¿no? O sea, que, como por ejemplo pasó en, en las guerras contra Roma, que fueron las tribus de los. Eh, sí, los trigones, caristios y bárdulos. Que es los que hoy en día se pretenden llamar vascos, usurpando nombres, usurpando idiomas, usurpando tal y cual, que lo que hicieron fue poner el culo. ¿Por qué? Porque eran un colectivo y no una comunidad. Sin embargo, tú en las guerras cántabras, por ejemplo, veías gente que, que subía de, de la Tour de Tania, o sea, de, de, de Cádiz, de Sevilla, a darse de hostias con los romanos arriba, al norte. ¿Por qué? Porque eran invasores. Entonces, claro, ahí se habla de comunidad frente al colectivo. El colectivo no, 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 no tenía munos, no eran inmunes. Claro. Hostias, tío, qué buena, qué buena, qué buena diferencia, tío. Mm. ¡Qué bueno, Hostia, ni, ni puta idea tenía, ¿eh? Me ha claro, en Italia es que no nos enseñan eso. Pues es, no, no, claro, claro, ni puta idea. Moore, gracias por el superchat. Hay experimentos en los, que, en los que quemaban una casa y estando en grupo, los primeros que salían eran los músicos. No tienen necesidad de pertenecer a un grupo social, quizás por haber vivido marginación. Mira, a mí me, me pidieron una vez un piti en un, un, un tirado de la calle, iba yo por la plaza Jacinto mm. y me llegó un tirado al que estaba pidiendo dinero. No, no me pidió un piti, me, me, me pidió dinero. Y, y yo normalmente no, no doy así, pero, pero, pero se lo di, le dije... No, 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 le dije, le dije, pero tronco, ¿cómo? ¿Cómo me pides dinero, tío, si soy músico? Y dije, no jodas, ¿eres músico? Y me dio él un piti a mí. <risa> <risa> Dijo, toma, tío, pobrecillo, el chaval que es músico. Sí, alguna, alguna de esas he tenido yo también. <laughs> <laughs> Hablaban aquí de los músicos, me parte el culo. La quinta columna, tenemos por aquí, mira, la quinta columna. Gracias, la quinta columna. Ahora, ¿dónde están los que se rían de lo del tema de las cartillas de racionamiento? Más vale que vayáis espabilando españolitos o vejunos. Bueno, pues, pues bien. La quinta columna. Pues, tío, qué interesante, de verdad. Qué interesante. Qué, ¿Cómo va, Mola? ¿Cuándo vamos a hacer el, el segundo round? Eh, ¿Me invitas tú a tu canal un día o qué? Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? eso, o sea, eso, eso. hemos contado, claro. O sea, yo ahora ya te dije, estoy liado hasta el 27, pero del 27 en adelante. Uh -huh. Muy bien, tío. ¿Sabes? Para adelante con los faroles. O sea, <laughs> pues no, no problema. ¿Cuándo estás? Eh, ¿Dónde estás viviendo tú ahora? ¿Dónde vives? ¿En Alicante me dijiste? No, yo, yo ahora estoy, estoy haciendo un estudio antropológico en Alicante. ¿sabes? Ah. Pero eh, yo soy un chungo de Fuenla, tío. Sí, 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 se te nota. Sí. Se te nota que te cagas. Sí. ¿Y de qué va el estudio antropológico que estás haciendo? Pues de cómo se puede volver loca la gente, entre otras cosas. El chivo expiatorio de Girard y, y tal. Sí. Hostia, tío. Sí, sí, es, es una cosa muy chunga. Sí. Hostias. ¿Y en qué. En qué. Hostia, mira, había, había leído una, una cosa aquí que decía ensalada. Y yo había entendido escalada. Y es que lo de la escalada es la hostia, porque escalada es una de las. de estas palabras que se ponen de moda estos eslóganes rápidos que, se, que podemos, son especialistas en meter estas clase de, de, de eslóganes, que normalmente es un, eh, pues eso, una palabra que está medio de moda o que, o que sea fácil de recordar para la gente, unida a un, a un adjetivo potente, ¿no? Un adjetivo eh, brutal. Este, este sintagma nominal, no sé si es un sintagma nominal lo que se forma, ¿no? Así en, un, un, un sustantivo más un, más un adjetivo que le acompaña. El adjetivo siempre tiene que ser muy, muy bruto, ¿no? Y, y es lo de la escalada, te decía, por, porque por la nueva, o sea, lo de la escalada bélica, ¿no? Escalada bélica. No queremos que, por el tema de Ucrania, ¿no? De, de la guerra de Ucrania. No queremos propiciar una escalada bélica. Y luego escuchas a Leschenique. Sí, porque esto de mandar armas a, a Ucrania puede contribuir a la escalada bélica. Y escuchas a la Irene Montero. Sí, porque las víctimas que más sufren en las guerras son las mujeres. Porque patata. Porque la escalada bélica. Y dices, porque la escalada bélica. El otro día, Ferreras, la meculos total del, del PSOE, de Sánchez, eh, invitándole una vez más, después de haberme de haberle mentido en la cara la, en la última entrevista, que no me cansaré de decirlo porque te, te aseguro que, me, que eso me pone de los nervios cuando Pedro Sánchez le dijo en la cara a Ferreras, no voy a pactar con Podemos porque no podría dormir por las noches, porque qué clase de presidente sería yo, y al día siguiente le estaba dando un puto abrazo. Y Ferreras, en lugar de decir, macho, macho, que eh, soy un periodista aquí de, de, de prestigio, o por lo menos eso es lo que me creo, y, y tú has venido a mi medio de comunicación y lo has utilizado para hacer tu propaganda de mierda, ¿sabes? Mintiéndome a mí en la puta cara, porque sabías perfectamente que al día siguiente ibas a pactar con él. Y, y aún así se le escucha a Ferraz decir, bueno, no pasa nada, todos los políticos mienten. Ala, tomar por culo, pues nada, si mientras tú te zambes esa pollet de puta madre, bueno, pues le ha vuelto a, a entrevistar en el mismo puto sitio, en, 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 exactamente igual, de cara a cara. Y para zamparse, o sea, para volver a darle la, el espacio mediático para que Pedro Sánchez diga, para, bueno, para estas dos cosas, ¿no? Para decirle lo de la Tercera Guerra Mundial y que Sánchez pueda decir que están ahí para evitarla y eh, no propiciar la escalada bélica de los cojones. De todas maneras, lo de Ferrara, o sea, yo pienso que ese tío o sea, le mola mucho la natación o tal, ¿no? O sea, porque que ver una polla y hacer ahí. <laughs> O sea, es que, es que una manera de varios Pero a ver, si, si ¿de qué nos sorprende? Si, ¿Cuánto tardaron en, en regar 20 días, creo que fue? En regar de millones a, a los medios de comunicación. Menos de 20, de 20 días, porque yo digo el día 21 y digo el día 11 que empezó el confinamiento el día 11, pero no fue el día 11, fue el día 14. Digo claro. el día 11 porque fue cuando, el día 11 dejaron los niños de ir al cole. Eso es. Dejaron los niños de ir al cole. Empezó el confinamiento el día 14, oficialmente. Claro, pues este es fue ¿Eso fue el día 21? O sea que... Claro. O sea, nada, una semana. Sí, una semana. No, fue el día 31, perdón, no fue el 21, fue el 31. El 31 cuando, cuando les dieron la, la pasta ya, el día 31. O sea que es una, una, 17 días. Bueno, pues, pues eso, o sea, si sí, sí es eso. Además, eh, Ferrer está ahí por lo que está. O sea, cuando hubo que encubrir lo del 11M, él fue el que lo hizo y le regalaron un medio de comunicación. Pues ya está. Sí, sí, así es, así es. Así es. Así es, me cago en la puta, así es. ¿Qué pasó en el 11M? No lo sé. Cuéntamelo tú. Bueno, hablan de... El, eh, escuché, escuché a Marruecos eh, el otro día decir que... Como se pasen de listos con el tema de, de los y iban a decir la verdad sobre, sobre el 11M. Que digan lo que quieran. O sea, sí, a ver, Mira, yo el otro día lo he comentado, porque es que además yo, yo curro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología ¿no? de, del campo de Samusagua, donde salió Pablo Iglesias, Monedero, Vescanza. Entonces, colega mío de curro, ¿no? Hay que joderse. Y claro, allí también hay mucho árabe, mucho marroquí, mucho tal. Y os oh sorpresa, parece ser que a, al tío Mohamed, pues no le está saliendo, que tiene cojones, ¿eh? O sea, es Mohamed de la dinastía agüita, o sea, Mohamed Alagüita, Agüita, al Mohamed, ¿sabes? O sea, te tapantes el culo, ¿sabes? A lo que vamos. Que son... Hay que hacer un estudio sobre eso también, ¿eh, tío? Pero son... O sea, los, los marroquíes que están allí son antimonárquicos, o sea, no pueden ver a Mohammed. Dicen, un tío que nos mata de hambre y que nos obliga a huir de nuestro país, ¿podemos estar de su lado? No, ¿sabes? O sea, que tampoco le está... O sea, porque sí, o sea, Marruecos ahora, hará... bueno, ¿sabes? los estadounidenses piensan que los marroquíes van a ser buenos aliados y los marroquíes <laughs> piensan que los estadounidenses igual, y son los dos igual de putas, ¿sabes? O sea, se van a estar dando cuchillas todas las que pillen. Pero es que esa baza con la que juega Mohamed dice: No, es que tengo tantos moros en España, ¿no? no le está saliendo bien. Porque los que hay reniegan de él, bueno, no, no todos, no pero sí que hay, dicen: No, no, no no podemos estar con ese señor, ni de coña, no, ni de coña. Claro. Mohamed a la agüita, chaval. O sea, pero tú imaginas. Claro, o sea, mojame primero a la agüita y el sucesor, ¿quién es? ¿Sécame después? ¿O mojame primero y sécame después? Exacto, tío. Joder. Pues. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver si hay algo aquí. Pues no sé, tío. Eh, ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre decir? ¿Quieres decirnos algo más o qué? así ah, que estoy soltero cosas. y que pues, yo después, por tener un montón de niños y tal y cual y soy un buen partido y esas cosas sí sí o sea que la que, la que quiera que se ponga en contacto con Duque y que luego ya él me, me da el qué no, no hay muchas no hay muchas chavalas por aquí ¿eh? por mi, por mis canales desgraciadamente bueno, ya, ya lo verán en diferido. O sea, esto... lo... Exacto, ¿También puede, ser? también puede ser. Sí, claro. Además, ¿sabes cuál creo que es mi problema? Que yo siempre he buscado pareja. Y como ahora estamos modernos, quizás lo que tenga que buscar es una pareja, pero una pareja de tías. Conmigo tres. <risa> <risa> claro. <risa> Pienso. <risa> así, serás, así serás bisexual, que también está muy de moda, ¿no? Que te da igual con una que con dos. Mm, sí, efectivamente, sí. <risa> claro, <risa> Eso bien. es. Claro, joder. Ahora, como te puedes percibir como sea, bueno, pues yo me percibo bisexual de esta forma, ¿no? Pues ya puedes, ya está, toma por el culo. No, y además, creo que yo ya con tres yo no puedo, o sea, con dos y para de cuenta. No, no, no. Además, tres está feo, con tres solo follas tú, ¿sabes? No. <laughs> Hay que ser solidaria para la Peña, tío, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué te iba a decir? Eh, ¿Qué opinas sobre todo esto? ¿Qué opinas sobre la ideología de género y toda, y toda esta mierda? Porque... Pues sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué ocurre? Claro, porque eso, eso atomiza, atomiza a los individuos. O sea, yo, por ejemplo, a veces que hablo de, de espiritualidad hispana o de antiguas tradiciones o de, o de cosas por el estilo, o sea, fíjate una cosa tan evidente que nace de una cosa tan científica como es la observación y la experimentación. ¿Sabes? Niños tienen pene, niñas vagina, o sea, en lo, lo masculino, lo femenino, tal, no, esto ya en términos filosóficos, pues te puedes decir incluso aleros, altanatos, o sea, ya un montón de cosas, ¿sabes? Pero claro, o sea, eso que antes era tan evidente y tan de andar por casa, ahora está desdibujado. Eso no existe ya. No es tan evidente como parece. Y eso, claro, te, te crea un, un, una pájara en la cabeza que tú no sabes lo que eres. Y bueno, y, y, o sea, si ya partiendo de que ya no sabes lo que eres, pues, pues como, como para votar. Claro. <risa> <risa> claro. Pero quizás están. No lo han hecho de alguna forma. Hostias, esto es. Esto es eh, voy a intentar rizar el rizo, ¿vale? Y dime, sí, dime rizo, si, bueno. si, si voy bien o no, ¿eh? Me, me, vas, me vas orientando. Eh, tú has dicho antes. Eh, lo del tema de que un, un despertar, ¿no? O el despertar de una conciencia que tú no puedes digamos que tú no puedes eh, eh, propiciarlo, ¿no? Que tiene que ser la propia, la propia persona a la que se dé cuenta. No, cuidado. Ahí sí, ahí sí que te voy a hacer un matiz. Dime sí dime. lo puedes propiciar pero no lo puedes... O sea, no lo puedes provocar, no lo puedes... O sea, sí lo puedes provocar, no lo puedes imponer, no lo puedes... Te voy a desprogramar. No. Tú estás en el bar tomando una caña con alguien... Dicen, y esto no sé qué, ah, pues yo he oído no sé cuánto, o sea, no, tú no, o sea, no le dices, esto es así, ¿sabes? Que luego esa, esa persona tendrá una crisis de personalidad, te pasará un infierno y tal y cual, y será, si es capaz de reconstruirse, si no, quedará en el camino, o en el peor de los casos, nunca tendrá esa crisis, ¿sabes? Continuamos. Y en ese caso, si eso es así, eh. Por ejemplo, una persona que, es, que nace biológicamente hombre y se ha encontrado en la realidad que, hostia, eh, eh, nace biológicamente hombre, pero digamos que él se siente mujer de alguna forma, ¿no? Eso es un choque con la realidad muy interesante. Sí, y de hecho existen casos, que son las primeras operaciones de reasignación de sexo, lo que es un trans, ¿vale? Sí. Eh, en los que, vamos, o sea... Científicamente hay explicaciones médicas a, a según qué, qué tipo de cosas, ¿no? O sea, esto no significa que todo el mundo sea así, pero se veía que había una relación con, con el hipotálamo y tal y cual, y bueno, y, y se empezaron a hacer las resignaciones de sexo. Ahora, ¿qué pasa? Que llegan los usurpadores de toda la vida, o sea, gente que no tiene ideas, pero sabiendo que hay cosas por ahí, las, las usurpan y las hacen bandera, ¿sabes? Entonces ya, por ejemplo, te empiezan a hablar de trans cuando trans es un término clínico. ¿Sabes? Esa yeah. es la abreviatura la de la reasignación de sexo, ¿no? Uno que ha transitado de tal y cual. Y eso puede tener una explicación. Pero vamos, o sea, ¿eso es, ¿Has visto la peli de los hoteles? No. Pues mirará porque te vas a partir la caja, ¿sabes? Llega un momento en que le dice, tío, no existen las tías con polla, existen los tíos con tetas. ¿Sabes? Entonces, claro, una cosa es la reasignación por estas cuestiones físicas, biológicas y tal que te cuento, y otra cosa es el vicio, sabes el vicio de pues me voy a poner tetas y tal, porque, porque hay gente pues, que le gusta y yo gano bueno, mi dinerito y tal, y me parece legítimo, pero no me vengas diciendo que eres un, una cosa especial, no, Tú eres otro fenicio más, sabes, no, no hay más. Punto, sabes y lo de los géneros bueno pues lo de los géneros o sea es, desdibuja toda o sea es que no tienes dónde agarrarte realmente o sea si lo piensas o sea con tanta variedad de o sea cuando todo es a nada es a sabes ya yeah. con qué lo comparas no hay no no no, no puedes entonces hay el rollo ¿sabes? o sea desdibuja o sea los, los fundamentos mínimos de, de todo de todo y no estamos hablando de porque igual no podíamos ir, por ejemplo, a los intersexuales que yo en su día estudié antes de que se pusieran de moda con LGTB. La I es de intersexual, pero intersexual, ¿Qué, qué, significa, ¿qué significa intersexual? Un intersexual es una persona que nace eh, con los dos órganos sexuales, con el y el masculino. una afrodita, una hermafrodita, no intersexual, claro, ¿Qué, qué, qué, hostia, ¿cuál es la diferencia? Claro. O sea, hermafrodita sí, era el, el mito de Hermes Afrodita, nace sí. un niño, medio hombre, medio mujer. Pero, eh, por ejemplo, los caracoles son hermafroditas. O sea, el que primero le meta el rabo al otro le fecunda. ¿Vale? O sea, Ajá, pueden fecundar vale. y ser fecundados. Pero un intersexual no tiene por qué poder fecundar o ser fecundado. Porque estamos hablando de una atrofia, ¿sabes? Generalmente. Vale. Los, los sexos no suelen ser funcionales. Yo conocí a una mujer que la vagina le funcionaba, pero tenía más rabo que el demonio, también, ¿sabes? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero el rabo no le funcionaba. O sea, sí, lo tenía ahí colgando y tal y cual. O sea, dices, esto es una polla. Pero no, no, aquello no, ni para adelante ni para atrás. ¿Sabes? Y esa es la diferencia, ¿sabes? Los hermafroditas pueden fecundar y ser fecundados, y los intersexuales, pues a veces. Una de las cosas no les funciona. O ninguna. Porque también nacen en, nacen en grados, ¿sabes? A ver, ten en cuenta que de forma natural es lógico que eso sea así. ¿Sabes? Claro, no, no es ni chicha ni, ni limona. Y cosas más raras, eh. O sea, tú puedes ver una tía así vista a y ser XY, cromosomalidad X y. Sí, eso lo he visto yo en algún lado también. En un, en un capítulo de House, eh, de hecho, <laughs> hablan, hablan de eso. No lo sé, pero hay, hay, hay casos clínicos que dices tú, coño, pero si es una tía, no, no, es un tío, pero se ha desarrollado así, ¿sabes? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, en, en, en un capítulo de House, a ver, que esto evidentemente es una serie, pero eh, yo es que sigo mucho el, el tema de, de esa serie, porque todos los casos son reales, todos los casos que. que eh, o sea, la, eh, los asesores que tienen buscan eh, casos. Casos reales, muy raros, ¿no? Porque, bueno, todos les cae la house, evidentemente, ¿no? Eso, eso es lo que no es real. Pero el caso siempre, siempre es de... O sea, tiene una, una base real, ¿no? Una base científica real. Y una de ellas era que... O sea, de verdad que luego la adornan y tal, ¿no? Pero el caso, o sea, lo que es la, la enfermedad que están tratando sí que existe, ¿no? Siempre, eso no se lo inventa. Y, y en una de ellas había... Eh, lo que has dicho tú. Era una, era una modelo, una tía modelo, eh, maravillosa, ¿no? De, tremenda, y resulta que era un tío. Era un tío, o sea, el, el, le, de, le detectaron un cáncer, pero no sabía dónde estaba ese cáncer, no se lo, no se lo encontraban. Resulta que lo tenían en, los, en el testículo izquierdo, pero lo tenía dentro, del, ¿sabes? No, no, había, no había colgado, No, 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 no había salido. Y, y resulta que tenía esa apariencia porque era inmune a la testosterona. Y al ser inmune a la, a la testosterona era puro estrógeno, era, era progester, no, progesterona. Testosterona ¿no? Si sí, es, y estrógeno, sí. Y, y por eso tenía, eh, pues eso, realzadas las, las características femeninas, las caderas grandes, las tetas guays, el culo, no sé qué, y tal. Y, y era modelo, la tía. O sea, que era, ¿sabes? Y era, y era un menda. Era un menda de la hostia. Claro, pues esto es los casos clínicos raros eh, que son tal y cual y que luego se cogen para justificar, pues, por ejemplo, que, que si yo me siento tal. Esto también es un problema que viene de la anglosfera, lo que decíamos antes, porque en España tenemos una diferencia muy clara, que no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. ¿Vale? Exacto. La diferencia entre ser y estar. ¿Vale? Eso el inglés no lo tiene. Vamos, casi ninguna lengua del mundo lo tiene. O sea, hay cuatro lenguas en todo el planeta que tienen diferencia entre ser y estar. De hecho, hay, hay lenguas que, que ya no, no tienen ni, ni estar, ni, ni cosas, ni, ni por el estilo. ¿Sabes? O sea, brutalidades, ¿sabes? O sea, yo, yo soy en no sé qué, ¿sabes? ¿Sabes? Entonces, ahí viene el rollo. Porque, claro, como no pueden diferenciar entre estoy o soy, tienen que recurrir a la, a la emoción, al me siento. Y entonces cambia, cambia el discurso mucho, pero muchísimo, ¿sabes? Si toda esta mierda no viene importada de allí, como por ejemplo, chorradas feministas. En España siempre se ha respetado a la mujer. La, la, la sociedad española es netamente matriarcal, ¿sabes? O sea, la abuela mandando o lo que hay que hacer, sí, sí. lo que no hay que hacer. Tú intentas hacer algo y no le consultes a, a la parienta, que vas a ver qué risa que te va a dar. Cuando te, cuando te emparejas y eres varón, a quien beses a la familia de ella, no a la tuya. A la familia de ella. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso en el mundo protestante no pasa. ¿Por qué? Porque la mujer es dos putas mierdas. ¿Sabes? Es una productora de materia, que no trabaja, que no tal, que no... Claro, porque tiene que estar convaleciente, ¿no? Y la crianza y tal y igual. Entonces está muy mal vista. Pero eso en España jamás ha pasado. Entonces esas, esas paparruchas no nos hacen falta. Claro. ¿Y cómo han, cómo han calado... Como han calado tan. Porque no es que hayan calado tanto, es que a mí lo que me, la sensación que me da es que lo han. Eh, la propia gente ha querido exagerar el. O sea, de, el, el rollo de ser más papistas que el Papa, ¿no? Dicen, a ver, en Estados Unidos estoy viendo que las mujeres se portan así, pues nosotros más todavía, porque así como que molamos más. Pero es está, tan está, está artificial, o sea, no sale, no, 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 no nace eso de la persona. O sea, es, una, es un comportamiento que, vamos, que tiene que obedecer a algún tipo de, 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 de yo qué sé, de, de que le den pasta por detrás por hacer eso, bueno, es lo que creo yo, vamos. Sí, bueno, existen los lobbies y luego además está pues toda, toda la, la side-up que estábamos diciendo antes, hmm. de que si eres capaz de convencer a, a una mujer, de que, bueno, a una mujer, una mujer podemos decir que es una construcción, pero no en los términos que se esgrimen, ¿vale? Pero si, con, si eres capaz de convencer a una fémina de que no es femenina, apagámonos, tío, lo tienes hecho. O sea, lo tienes hecho. ¿Sabes? Porque sí, sí, es que la convencer de un montón de mierda. Y es que la gente, como también era natural zoquete y, y vaga y no tiene tal, pero el mismo discurso que, por ejemplo, hoy lleva esta tu prima, la que tiene un máster en rodilleras, la, la planillera, que. Joder, ¿sabes? te cuento. Ireno Mentiras. Esa, la de la montera. Pues que, que el rollo. Espérate. <laughs> <laughs> <Porque> me... <laughs> vale. Eh... <laughs> el rollo. Es que está Pava, tronco. O sea, sale eh, dice, joder, tío, es que se, se, se me tira, tío, se me tira. En Montera, si se ha pasado por la Montera, pues, o sea, lo, lo que tal, ¿no? Te has quedado ahí, te has quedado ahí, claro. Sí, dame no, 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 pie, lo que he estado diciendo, que enseguida que retomo. Estábamos eh, eh, hablando de lo de la construcción... Estamos en la Montera, sí. Estamos en la Montera, estamos en la calle, eh eh, estamos hablando de, la, de que, bueno, estabas diciendo que la construcción, que lo de ser mujer sí que es una construcción, pero no en los términos que se escribía, porque evidentemente, si tú convences a una mujer, a una fémina que no es femenina, pues lo tienes hecho ya. Claro, lo tienes hecho de puta madre, ¿sabes? Y de ahí que esta pava pues siempre salga lloriqueando, y, claro, y, 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 y además diciéndole a la gente lo que tiene que decir, pero que es que es el discurso de esta pava. Es el mismo que tenía la sección femenina de Falange Española. Pero es que, mira, a mí me gustó mucho, ¿no? Porque yo soy muy fan tuyo, entre otras cosas. <laughs> sí. Y, sí. y me gustó mucho cuando hiciste la, la vuelta de tuerca, porque yo lo estaba escuchando con una persona y dices: Mira, 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 mira lo que ha dicho Pablo Iglesias y tal, ¿no? Y lo, lo estaba diciendo tú, ¿sabes? Como si lo hubiera dicho él. Digo, no, no, digo, eso es un discurso de falange española. Y me dicen, no, 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 eso es de Pablo Iglesias, ya sabes, la, 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 la aburricie que hay, que hay en este país, ¿no? Y, y efectivamente, digo, no, no, sí, y sí, es que lo, 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 lo comprobamos in situ, o sea, antes de que luego ya revelaras el tal y cual, sí. le dije, mira, el discurso de Falange Española, ¿sabes? Digo, porque de esto me acuerdo yo, ¿sabes? claro, claro. claro. Y entonces llevan el mismo puto discurso, pero es que si te lees el programa. Porque, claro, como esto ya te he dicho antes, o sea, que eso viene diseñado de otra parte, eh, el programa de Le Pen. <laughs> dices tú, ¿cómo? <laughs> ¿Cómo? O sea, que, que en Francia son nazis, pero aquí son la hostia, ¿no? Es chachi, es guay. No, hombre, es, es lo puto mismo. Lo que pasa es que la gente no, no lee los programas, no lee las cosas. Y, y que te los dan, ¿eh? Que te los dan, que te los dan en la mano, por la calle, te los dan. Pues no. Tenemos unas ideas preconcebidas, estos dicen que son rojos, yo digo que soy rojo y vamos para adelante. As, as, pero así de obtuso y así de cruel y así de terrorífico es. O sea, estos dicen que son lo que yo pienso que soy y para adelante. ¿Y sabes cuál es la triste realidad? Que al final no eres lo que tú piensas, sino lo que ven los demás. No lo que piensen de ti, ¿no? Porque ahí podemos hablar de leyendas negras y de destruir reputaciones y de cosas de tal. Pero al final eres lo que la gente percibe de ti. Claro. Así es. Por eso jode tanto la hipocresía. Mira a este tío que se le llena la boca tanto de decir no sé qué, y luego resulta que predica, pero no da trigo. Claro. claro. Así le respondí una vez a una persona que me dijo, ¿qué es un genio? Y digo, un genio es aquel que sea capaz de convencer a los demás que lo es. Coño, pues de puta madre, sí. Claro. Claro. O sea, no hace falta que tú realmente seas un genio en, en cualquier cosa, si, mientras convenzas a la gente de que lo eres. Claro. Si, si la gente, si todo el mundo dice que lo eres, pues lo eres. Claro, sí. como quitarte de ahí. ¿No? Claro. Es a lo, a lo que asistimos hoy en día con, con programas de estos Ninis y, y tal y cual. Que es que es eso, o sea, son, son apercibimientos de lo que la gente... O sea, hay gente que es famosa solo porque es famosa. O sea, tú fíjate. Sí, es la que hostia eso. ¿Sabes? Dices, es ¿qué has que hecho hecho ser famoso. Es sí. sí, sí, sí. Ya sabes sí, así. ¿Sabes? Es acojonante. cojonante. Una movida. O sea, no, no, a lo mejor tú que has hecho música, otro que ha escrito, otro que ha pintado un cuadro, otro que ha descubierto una vacuna. ¿No? ¿Qué, qué has hecho tú? Ser, ser famoso. Ser famoso, sí. Sí, sí, sí. 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 Vamos, que me duele la cara de ser tan guapo, vaya. Es acojonante, macho. Es acojonante. Es acojonante. Es acojonante. Joder, quería pre pre preguntarte otra cosa. A mí también, se me ha ido el santo acero también, macho. Quería preguntarte una cosa. 18 centímetros. <laughs> Ey, joder, no me digas eso, tío, que ahora me pasa lo, lo mismo que contigo la Montera. Sí, porque no hemos hablado de ballesta, aledaños, la luna, el pez. Joder. Mucha, muchas noches, mucho heavy ha habido por ahí. Mucho heavy, me cago en la leche, tío. Tenemos que hacernos un, un, un rollo de... Tenemos que hacernos un, un programa de música, tío, aquí en... Cuando quieras. Lo que pasa es que no, no podemos poner música, tío. Esa es la, la mierda, que no podemos ponerla. Pues la cantamos. Pues la cantamos. Pues me parece bien. Y llamamos a Rionda y llamamos a Tono, por ejemplo, que también es heavy longo. Yo toma por culo. Nos hacemos aquí con un, un programita de música de puta madre, coño. ¿Las putas que las pagamos con el super o.? <laughs> O sea, ya que vamos siendo estrellones excéntricos pues eso digo yo joder claro, eso claro. Digo yo. Eh, hostia tío cómo era esto tío joder te iba a decir una cosa que molaba que nos molaba, tenía que ver con Irene Montero también tenía que ver con eso eh... cuando le sale el gallo que siempre va ahí la mujer compungida ahí es que sí, tío, siempre va siempre llorando. Bueno, sí, ese es el, el, el rollo de. El rollo de, de la puta pena, ¿no? De ir dando pena eh, que lo utilizan. Lo utilizan todos también. El, el, bueno, ya, ya vimos a Junqueras también haciéndolo con el tema de, de la independencia de Cataluña. Lo vemos en. Bueno, a esta tía se la vemos constantemente, ¿no? Llorando por el tema de la mujer. Pero, ¿tú, ¿tú crees? ¿Cómo funciona esto? Porque yo tengo la teoría de que el, eh, la Unión Europea tiene unos, unos presupuestos ¿no? que se tienen que gastar obligatoriamente, y uno de esos presupuestos pues, van al tema del feminismo. ¿no? Y yo creo que Sánchez ha dicho: Sí, 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 en mi país, dámelo todo en mi país, que mi país es el que más feminismo hace falta, de todos, ¿no? de todos los países de la Unión Europea, Así que dámelo todo para mí. Y la Unión Europea ha dicho: Pues vale, pues toma, fíjate. Y por eso. Vemos tantos casos, bueno, tantos casos que no son casos en realidad. O sea, vemos eh, en la secta, ¿no? Vemos en la secta, ahora ya no tanto, pero como habíamos dicho antes, ¿no? El, hubo un tiempo en el que veías de, tres casos de violencia de género cada día en la secta, cada día, y dices tú, pero bueno. Y claro, cuando acaba el año dices, pero bueno, somos unos desgraciados, tío, ¿cómo podemos tratar aquí sí a las mujeres? Y luego te vas a los datos y te dices, coño, pero si no llega a 50 eh, asesinatos. No. O sea, pero claro, se supone que hay que justificarlo de alguna forma, ¿no? O sea, hay que abrir chiringuitos, hay que abrir tal para luego quedarse con para que les dé que les venga ese dinero, que les llegue ese dinero de la Unión Europea. Pero qué poca vergüenza hay que tener, ¿no? O sea, yo podría llegar a entenderlo, dices, a ver, si para sacarle dinero a una persona, porque o sea, una persona a, a este rollo, ¿no? Tengo que tirar por el que sí, 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 dámelo a mí que necesito pasta. Y luego, al fin y al cabo, como España, además que es lo que dices tú, tío, España eh, era de los países más seguros, de hecho, que creo que sigue siéndolo, de los países más seguros que hay para la mujer. Bueno, o sea, factualmente sí, sobre el papel no. O sea, me refiero, eh, antaño éramos el, el quinto país donde mejor se trataba a la mujer, entre otras cosas, porque los cuatro que había primeros eran los escandinavos y diez minutos en la calle, ese es el que te mueres, ¿sabes? <laughs> Claro, ¿sabes? O sea, que, que eso de las violaciones y agresiones y tal, o sea, como que está más controladito, ¿no? O sea, por un, un accidente climatológico, ¿vale? O sea, que pues, podríamos decir que éramos, de aquí se trataba de puta madre y siempre se ha tratado de puta madre la mujer, ¿sabes? Ahora somos como el 15. Claro, pero eso, sobre, pero eso sobre el papel, porque es que luego tienes que ver nacionalidades, tienes que ver cosas, tienes que ver cuál. Tardín y patatán. Pero es que ya, ya se, ha, se, ha, se ha confundido el país con la nación, con el Estado, con todo. O sea, si una cosa pasa en un sitio, es responsabilidad de los oriundos. No, no, no me sie, no me sie. Aquí todos los veranos vienen putos hooligans a emborracharse, a tirarse de balcones a las piscinas, que se matan, que encima que es que se matan y tal, y la culpa es mía, no, hombre, no. O sea, esto habrá que ponerle coto, habrá que mirar rangos de, de edades, habrá que mirar nacionalidades, habrá que ver tal, porcentajes, ¿no? Aquello que también salió. Eh, ¿Quién fue? La la Crin Crison, ¿no? Está de tres, la, <laughs> la, la que le dio el dato a Espinosa de los Monteros. dijo dice no, no sabía esto dice pero me viene de puta madre claro me viene cojonudo gilipollas claro. es que es acojonante pero claro ahora como no hay regla de tres cómo eres capaz de calcular eso Hostia puta tío ah amigo ah ver la jugada no ya la vas viendo claro es que ese es el rollo sí pues es, pues es curioso ese. porque porque ese mismo argumento ese mismo argumento es el que utilizaron en la sexta para explicar por qué en la UCI hay más vacunados que no vacunados el mismo argumento, exactamente, porque esto era, a ver, para el que no lo sepa, el, eh, voy a explicarlo un poco por encima. En la sexta, eh, cuando hablaron de por qué había más vacunados en la UCI que sin vacunar, era por un tema porcentual, ¿no? O sea, como la mayoría de la gente está vacunada, pues es normal que haya, en comparación con los no vacunados, que haya más casos de vacunados en la UCI que de no vacunados. Y claro, cuando llevas ese mismo argumento, que parece razonable, ¿no? Cuando llevas ese mismo argumento al tema de la inmigración, que es lo que, se, lo que le soltó eh, eh, Gusana Griso a, a Espinosa de los Monteros, que le dice eh, Ah, vale, es decir, hay más eh, tíos en la cárcel españoles por agresión sexual que extranjeros. Pero claro, si tenemos en cuenta de que hay diez veces más españoles en España que extranjeros en España, pues entonces porcentualmente un extranjero, según los datos, es que más es, es que la tía es imbécil porque estaba diciendo. Según los datos es esto, dices, pues coño, pues según los datos, tía, según ah. los datos, un extranjero porcentualmente es, yo que sé, si era tres o cuatro veces más peligroso. O más propenso a cometer un, un delito sexual que un español. Claro. El mismo, era el mismo, el mismo, el mismo argumento. Entonces, y decía la gusana griso, eh, no, pero yo no hago la misma lectura. Eso lo está diciendo usted. Yo no estoy diciendo eso. Me cago en la puta, tío. ¿Cómo que no? Estás diciendo eso. Estás diciendo eso. Y no solo eso, sino que además lleváis ese mismo argumento para convencer a la gente sobre la vacunación. sobre, Para explicar el por qué pues, hay más. Vacunados dentro de, de la UCI que, que no vacunados. Exactamente el mismo argumento. Efectivamente, sí. Además, me acuerdo porque salían con los monigotillos esos ahí en la pizarra. Correcto. Ridícula, sí. Correcto. Pero mira, es lo que decías. O sea, por ejemplo, mmm, venga, voy a hacer un chiste. A... <laughs> Tú luego di que no te responsabilizas de lo que yo diga porque, porque hará bien. <laughs> no me responsabilizo de lo que diga. Dice, claro, dice, es que cuántas son 50 mujeres maltratadas al año o asesinadas otras, ¿no? Pues pocas, ¿vale? ahí Hasta ahí el chiste. Pero es que realmente son pocas. O sea, me refiero, una enfermedad rara es una de cada un caso de cada 10.000. Eso es una enfermedad rara. 50 mujeres muertas, porque no nos podemos sustraer a, 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 a ciertos grados de maldad que se dan en el género humano. O sea, eso Así siempre lo va a haber, no, no, no nos podemos sustraer a eso. O sea, no, eso no lo arregla una ley, ni el dinero, ni nada. Siempre va a haber un venado que haga eso. Y siempre va a haber una venado que mata a los niños o que envenena al marido o que o, cosas que todo el mundo conocemos y sabemos. ¿Vale? Pero es que, si son 50, en una población de 50 mil habitantes, o sea, es, que es, es que es ridículo. O sea, es que es estar tocándome a mí los huevos y robándome para, para que unos vivan de puta madre y, y yo putea. 20.000 ¿Sí? millones, tío, 20.000 millones. Claro, eso era lo que te quería mil, decir. Hostia, eso era lo que te quería decir. Claro. O de cabezas <laughs> de polla, ¿no? Porque ya sabemos que claro, ese ascenso meteórico ha sido por lo que ha sido, no ha sido por otra cosa. Claro. 20.000 mil millones, tío. Tenían, tenían. ¿Cuánto tenían, tío? Eh, creo que eran 3.000. Creo que el presupuesto era 3.000. Y ahora son 20.000 más de 20.000, o sea, son 23.000, que bueno, que dices, no, porque es que ya cuando estamos cuando, cuando vamos por esas alturas ya parece da igual que da igual decir 20, 20 que 23, que 23, pero no es igual, que son 3.000 millones, ¿sabes? Son 3.000 millones los que estás descontándote, que de hecho era la mitad de lo que tenían antes, entonces no es no es tan poco, ¿sabes? Es decir, esos 3.000 millones de, mándaselos a los de la Palma, a ver si a ver si funcionan o no funcionan. es otra, colega. Que esa es otra. Sí, tío, esa es otra. Esa, esa es otra. Están esperando todavía ayudas. Pero pues esa también. es otra, y después de la que ha venido, o sea, a que me refiero. La inmigración irregular, el tal cual. Que para el que lo vaya pensando, yo no soy de vos. O sea, yo no estoy suscrito a ningún partido político ni ideario. Vamos, de hecho, yo soy abstencionista de toda la vida. O sea, no, no, me, no me eso ese no es mi juego, no es mi rollo. Pero. Eso es cierto que se ha producido. Y tienes a la gente ante una catástrofe humanitaria, realmente. O sea, eso es un desastre natural con una catástrofe humanitaria. Y estamos a verla venir, colega. A verla venir. Y le das a la meretriz de Galapagal ¿Cuánto has dicho? 23 mil millones de hostia le daba yo. Una tras otra. Hasta que, vamos, me ha va quedado la mano como un churro. Claro. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? No, claro, pero es que estamos en lo que estamos. O sea, ¿hay que mandar a la mierda esto? Pues vamos a mandar a la mierda. Y, ya, y, y, y cada paso que dan es un paso más hacia el abismo. Y eso, claro, pues obedece. Porque vamos, a ver, o sea, tú cuando ves a, a Felipe, bueno, Felipe, Felpudo VI, en la tele. Bueno, con el pin de la Agenda 2030, globalismo no sé qué no sé cuánto, y ves a Sanchinflas, también con el pin, y tal y cual, dices, bueno, vamos a ver, ¿no? ya, yeah, tío, o sea, yeah, tío, estáis sirviendo a, a otros poderes, ¿sabes? O sea, esto es así de fácil. A otros intereses, sí, sí, así es, así de fácil. Claro. además. ¿eh? Así de fácil. Una, una gente que os dice, tenéis que hacer esto, si, si queréis mantener la parcela, esto. Y, y por ese camino vamos, por ese camino vamos. Lo que pasa es que los españoles también somos díscolos los que quedamos, ¿sabes? Claro. Y eso, eso lo preguntan a Napoleón o, o a tantos que salieron de aquí escopetas. Pero claro, hasta que eso suceda o tal. Porque es que luego, mira, tenemos un problema que tiene que ver con lo que te explicaba antes de la colectivización. Y mira, per perdona un segundín, nos han, nos han mandado 100 bits israelíes para la fiesta de después del directo. <laughs> man, gracias, eh. gracias, coño. Ya, sí, perdón. ¿Lo del colectivismo me estás diciendo? Sí, claro. O sea, tenemos el, el, la problemática de lo que se llama el hombre providencial. Ajá. Igual que vino un Cristo o sea, a salvar a la humanidad, pues tiene que venir el caudillo del tajo a salvar a los españoles. Ese es el problema. Cuando lo óptimo sería que cada uno, en su campo, hiciera lo que buenamente pudiera. Como te he puesto el ejemplo antes, con las guerras sí, cantadoras sí. y tal, y en un momento dado se converge. Entonces ahí podemos hablar de unidad en tanto que comunidad. Comunidad. ¿Vale? Comunidad, exactamente, eh, Ahí el problema. Pero es que estamos lastrados del de hombre providencial. O sea, la gente está esperando que salga Abascal y que solucione los problemas. Por ejemplo. Y eso es un problema muy grande. Claro. Gracias por la raid. Eh, nos han hecho una raid. Inside Proxy, gracias, tío. Gracias por la raid. Gracias. Es verdad, tío. Es verdad. Además, es que tenemos ese. Y, y eso. Eso que está tan arraigado en la sociedad, lo del hombre providencial, ¿eso viene, por ejemplo, de. ¿Viene de Jesucristo, por ejemplo? En nuestra cultura, sí. En nuestra cultura, sí. O sea, porque, por ejemplo. Eh, tenemos grandes figuras, no como caudillos y tal y cual, que son herederas precisamente del cristianismo, o sea, de Don Pelayo, Miofir, tal. Es que hasta gente que combatió contra los franceses en la independencia, ¿sabes? Porque como todavía había españoles, pues, pues vaya que vaya, pero ahora poquito veo yo, ¿sabes? Y no me... decir... Sí, sí, dime, perdón. Eh, iba a decir, digo, y con español no me refiero a España, España, bandera, bandera, ¿sabes? O sea, eso es, ya, eso es otro punto, ¿sabes? Es igual de tonto que los otros. ¿Sabes? Claro. Pero me refiero, por ejemplo, y, y, o sea, hasta el punto de, yo qué sé, una, una estrella del rock. Una, un cantante. Un cantante se sube a un escenario para que un montón de peña ¿no? le diga lo guay que es, ¿no? Al fin y al cabo es como, como un, un nombre providencial también, ¿no? Sí, sí, y de hecho, el rock mola porque el experimento le salió mal. O sea, la idea era controlar a la masa a través de un líder, ¿no? Sí. La rockstar, y tal y cual. Pero claro, cuando empezaron a meter en las letras cosas que eran contrarias al sistema, pues a tomar por culo. Entonces, claro, los rockeros son una drogata, que si no sé qué, que si no sé qué, y tal. Y luego tú... Oh, joder, mira, tío, yo me, me acuerdo el único proyecto que ha habido de estos palos negritos del África que ha funcionado en la puta vida ha sido el Geran Heights, el Wistar de Ronnie James Dio, ¿sabes? Uh -huh. Porque luego cuando sacaron el We Are... Bueno, que creo que el We Are The World, We Are The Children, creo que es anterior. Pero cuando sacaron eso, o sea, que, que aquello fue una estafa que te cagas, ¿sabes? <laughs> que no le llegó nada a los putos negros, que no claro, a... claro, claro, o sea, claro, 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 o se ha jodido. Claro, es una movida que te cagas. Pero luego, es lo que te digo, o sea, luego ves que son gente... Eh, que defiende causas, digamos, nobles, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estoy metido en, en proyectos para los niños del cáncer, ¿sabes? Y, y otras cosas, ¿sabes? O sea, que yo, o sea, que no es por dinero, o sea, sí es que tampoco es mucho, ¿no? Pero lo pero donas y tal y cual, o haces mil movidas o tal, es, es como más humano a, a ese respecto, ¿no? Si lo comparas con otro tipo de cosas. Claro. Uh -huh. Y evidentemente, ahora los tiempos que vivimos, pues siempre saldrá en cualquier subcultura, tribu o tal, alguien medianamente decente. Pero siempre ha habido unas cosas muy características, muy marcadas. Y claro, cuando le salió mal el experimento, ¿no? Porque. A ver, venga, pasa, pasamos de los hippies, ¿no? Pues ya sabes, Jimi Hendrix, eh, Janet Joplin, bueno, el club de los 27, ¿de tal? ¿Patatín y patatán? Claro, o sea, sí. Que cantaba el Jim Morrison. Si te, te, te estaba contando toda la mierda que hacía su padre, que era milico y, y tal y cual, ¿sabes? Pero eso la, la, la gente pues, no, no llega a coscarse, ¿sabes? No llega a coscarse. Yo, mira, por ejemplo, con la vida de mierda que he llevado, eh, uno de los últimos refugios de humanidad que tuve fue el, el rock, precisamente, ¿sabes? Y, y me realmente. parece, y me parece muy, muy normal que sí. haya ocurrido eso. Es, es que van muy de la mano, ¿no sabes? Sí. Y, sí, sí, eh, sí, sí. Pues, como los bluesmen o, o tal, ¿sabes? O sea, para hacer blues, que tienes que tener? Pues una vida de mierda, ¿sabes? Claro, tío. Es que es así. No, no hay más. Pero claro, ahora que puede ser un, un lo que quieras solo porque te salga a ti de los huevos, pues resulta que a lo mejor en vez de rockero eres un puto gordo con una camiseta negra, ¿sabes? Claro, porque ¿qué necesidad tienes tú? ¿Qué cosas? O sea, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu trauma? ¿Cuál es tal? Ah, no, que como no sé qué hacer, pues me, me suscribo a esto. Ah, vale, pues de puta madre. Claro. Y cuando vaya que pasa hambre, frío, calamidad, y me estoy refiriendo, si alguna vez has hecho una gira, sabes qué es eso, o sea, dormir en una furgona, pelarte de frío, llevar una dieta claro. de alcohol no. y cigarrillos y poco más. Pero bueno, no solo he hecho gira, es que yo era el conductor de la gira. Ah, pues de puta madre. Claro. <laughs> claro. O sea, yo es que, yo empecé en el mundo de la música de conductor. Yo era el conductor. Yo he, yo he sido chofer de artistas. Yo he llevado a los artistas, he llevado a. El backline, he llevado los instrumentos, he llevado a la banda, he llevado al, a las chavalas que, que bailaban con ellos, eh, baila, he, he llevado al, al puto artista con, conmigo de chofer en el coche, he llevado el camión, he llevado, bueno, lo he llevado todo, tío. Me he hecho España entera conduciendo. España entera conduciendo. Tres años. Eh, o sea, imagínate si sé lo que es una puta gira de los cojones. Entiendo, y... Nosotros hemos hecho giras rurales así de mierda, ¿sabes? O sea, porque yo te, te digo, soy underground músico ratonero, y de, de levantarte con una capa de escarcha <laughs> encima. Era, o sea, porque había dormido en la furgona y sí, tal. Claro, nos ha jodido. Y yo, yo he dormido en el camión mogollonazo de veces, tío. Mogollonazo ya, ¿eh? de veces. Porque además en el camión, cuando tú lo conduces, eh, el camión no pasa de 90. Claro. O sea, aunque quieras ir más rápido, no puedes ir más rápido. Entonces, el camión es lo que hay. Y claro, pues vas sin prisa, vas sin prisa en realidad. Dices, bueno, me tengo que levantar a tal hora y tengo que estar en este punto. Si no hay atasco, pues llegaré más o menos bien, porque más rápido no puedo ir. Es, es lo que hay. Y, y sí, tío, me acuerdo una vez cuando fui a Ceuta, tío. Yo he estado en Ceuta, he estado en Ceuta uh -huh. porque fui de gira, o sea, porque, porque fui a currar. Además, fue, fue la hostia, porque me acababa de hacer un viaje de Barcelona, ida y vuelta en el día, no me es que que tute de cojones, y me dijeron, eh, ¿quieres irte a Ceuta Ma mañana? Dije, tío, me acabo de hacer Madrid-Barcelona, ida y vuelta en el mismo puto día, y dije, sí, voy a ir a Ceuta, tío, porque digo, si no voy a Ceuta de, de curro, no voy a ir nunca a Ceuta, ¿sabes? Y, y digo, y quiero, y quiero saber cómo es Ceuta. Pues, pues tío, claro, me fui, me fui hasta. ¿Hasta dónde coño fui? Hasta Cádiz, creo que no, que se coge el ferry ahí hasta, a, en Cádiz, ¿es? ¿O dónde es? ¿O en Algeciras. En Algeciras. Algeciras, se coge ahí el ferry y. Y llegué antes de tiempo. Y me dormí en el, en el puto. En el, en, el, en el puto camión. Durante unas horitas, pasando un calor de cojones, porque era, era verano. Y, hostia, tío, claro, claro, eh, me he chupado. Eh, y, y pasando miedo, ¿eh? Porque, hostia, dormir en un camión solo en la carretera eh, tiene su rollo, ¿eh? Que no. O sea, cago en la puta. ¿Sabes? Sí, hombre, sí. Además, eh, a tener de esto que estamos hablando y a tener de Ceuta y tal, había un grupo de rock muy bueno que luego se comieron dos cagados, ¿no? Pero bueno, es lo que tuvieron los 80. Tarna. Canción Pobre Diablo. O sea, viene muy al hilo de lo que. Tarna. Hablando. Tarna, sí. Tarna sí. es la protagonista de la peli de Heavy Metal. ¡Ah, hostia! ¡Qué buena esa peli! ¡Qué buena esa peli! Hace mogollón que no la veo, tío, esa peli. No, no me acuerdo de nada ya. Tengo Yo que es que no voy te voy a mandar más de ver, Porque ya te he hecho apuntar cosas y tal. Sí, y sí, 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 sí. Tengo aquí, tengo aquí movidas. Pero, hostia, sí, sí, claro. Joder, es que además, tío, con el curro que tengo... ¿Cómo me jode, tío? ¿Sabes? Porque hablar con Peña, que mola lo que te está, lo que te está diciendo, dices, hostia... Me apetece profundizar en la, en la película, pero claro, tío, tengo, tengo tantas cosas que hacer y tengo tantas cosas que mirar y tantas mierdas, tío, y dices, qué putada, macho, porque. Eso, un día que te venga bien, nos vamos por ahí a tomarnos un algo. Claro, joder, claro, tío. Hace 12 de la mañana, 7 de la tarde, ¿sabes? Pero... Sí, yo me, yo me tomo 6 o 7 y me voy a casa, ya está, ya está, ¿sabes? El. Pero, hostia, te iba a decir algo otra vez. Es que tengo un un superchat. Voy a leerlo. Oliver Twix, gracias por el superchat. Eh, por más trasteros con JPN. Grandes ambos. Gracias, Oliver Twix, tío. Gracias, Oliver. Vendrá más, te, vendrá más veces, claro. Vendrá más veces a mi trastero y espero ir yo al suyo también. Cuando Uy, el mío es como lo de Chueca. <laughs> Así oscuros y con anguilas y cosas. <laughs> pues nada, tío. Eh, ya llevamos un par de horitas. Eh, ¿Qué tal has estado? Joder, de puta madre, tío. agustísimo, bien, hablando de cosas serias, ¿sabes? No, es que, a ver, como llevan un underground, a veces, pues, uff, tienes programas que es una puta mierda, ¿sabes? Que, que te preguntan sus normalidades y dices, bueno, a ver, a ver cómo salgo de aquí, ¿sabes? Pero bueno, hemos tocado un poquito cosas interesantes, ¿sabes? Eso es sí, creo. Un poco hablando de la actualidad, un poquito de todo, ¿no? Y mm. yo qué sé, y no sé, tampoco ha habido preguntas comprometidas ni nada, ¿no? El De las que no, o sea, un poco, yo qué sé, charlando. Opiniones, tal, yo creo que ha estado bien, tío. Claro, sí, así, una charleta así entre colegas está, está guapo, sí. De puta madre, tío. Pues nada, eh, el, eh, si quieres, eh, voy a ir terminando, pero no quiero que te me vayas, ¿vale? Porque te quiero contar un secreto en, entre bambalinas, ¿vale? Muy bien, intersexual. Eh, <risa> intersexual. <risa> Así que nada, chicos, muchas gracias por estar ahí. Espera, vamos a hacernos una raid antes de, de irnos. A ver quién hay por ahí. Y le hacemos una raid. Pedazo de raid, tío Colin, gracias, macho. Qué, qué puto Bueno, ya. Y a Insight Proxy también, que muchas gracias, joder, por el otro pedazo de raid. A ver, normalmente yo le, le hago la raid al que menos tiene, porque, coño, bueno, para eso tiene, ¿no? A ver. ¿A quién le podemos hacer una raid? Mm, más o menos tienen todos igual. ese eh, SDKar, tío. Te, te quiero agradecer que estés ahí de moderador, macho, porque siempre estás ahí de puta madre y nunca, y nunca te digo nada, tío. Entonces, antes de despedirme y que se me olvide, quiero. Quiero agradecértelo, macho, que estés ahí de, de súper... Así que te lo agradezco, tío. Te lo agradezco que estés ahí. Y ya que estás ahí, eh, aconsejame a quién le puedo echar una, una raid rápida. A alguien que, que le vaya a molar. Alguien que sepas que le vaya a molar. Porque tenemos unas 1.200 personas aquí viéndonos. A ver cuántas tenemos. Ah, bueno, en, en este tenemos 400 y pico. Coño, le va a venir. Le va a venir de puta madre. A ver. Bueno, vamos a hacérselo aquí a quien sea y ya está. A ver. Eh, sí, ya para terminar. Venga, pues a Sui, por ejemplo. Vamos a hacerse la Sui. Todos al canal de Sui. Que mola que te cagas. Y aportarse bien. Que sabéis que lo que viene de, de, de este canal, tío, tenemos que ser. Tenemos que ser los guays. Tenemos que, que ser que cuando reciban una RAID de este canal, digan, ¡hostia, cómo mola, tío! Viene la peña, viene la peña que mola. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Estás aquí? ¿Eres tú? Sí. Venga, todos para allá. A tope. Ole ahí. Le va a molar, le va a molar. Iniciando raid. Vamos a por ello. Así que nada. Uy, te había quitado sin querer, macho. ¿Te he quitado? No, parece ser que me había caído o algo. ¿sabes? Ah, hostia. Pues nada, tío, ya, ya vamos terminando y, y nada. Bueno, he puesto tu canal de YouTube, ¿vale? En, en, en la descripción del vídeo. Si queréis, bueno, os, os invito a que sigáis a, a JPN. Enseguida a JPN en su, en su canal de YouTube. No sé si tienes más redes sociales. Solamente te he puesto el, el YouTube. Es que te he buscado por ahí no lo he encontrado. Sí, es que las tenía, pero como todo es una paparrucha y una mierda, pues he decidido desvincularme. Y bueno, el canal bien. es un canal humilde. No hay tampoco mucha cosa. Y lo que sí que soy el eterno colaborador. O sea, si queréis ver vídeos de mil canales en los que he colaborado, Buscar Javier Pérez Nieto, que es algo yo. Genial. De todas formas, bueno, está el enlace a su canal de YouTube en, en la descripción del vídeo. y eh, a conocerlo, que también hace entrevistas. Y, de hecho, yo voy a estar ahí eh, en, eh, a, partir a partir del, del... día 27. Sí, en brevas, ¿no? En brevas, eso es. Y. <laughs> qué que tenemos el mismo vocabulario. Sí. Eh, y nada, chicos, que. Gracias, gracias a JPN, gracias JPN por haberte pasado por aquí. Me lo he pasado súper bien hablando contigo. Ah, yo también, yo también. Gracias a ti por el espacio. Sí, además que he aprendido mogollón, macho. Contigo se aprende la de Dios, es la hostia. Qué guay, qué guay, tío. Y nada, y gracias a todos los demás que nos habéis seguido eh, por aguantarnos estas dos horazas que hemos estado aquí y nos veremos en un próximo directo. Así que que tengáis una buena noche, eh, descansad bien y nos vemos por el trastero. Chao amigos.